¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Después de una ceremonia que sabemos resultó emotiva para todos quienes tuvimos la buena fortuna de conocer y tratar a Juanchi Sánchez Peralta, pues el escenario está puesto aquí para el partido de hoy. La visita de los Tigres del Licey al Estadio Cibao en una edición más del Clásico. La serie particular en esta temporada 2-0 a favor de las Águilas, y esa misma ventaja de dos juegos tienen en la serie particular de por vida. Estos equipos se encontraron en días consecutivos en fechas 5 y 6 de noviembre. El 5 de noviembre aquí en el Estadio Cibao, las Águilas ganaron 5-4. Al día siguiente blanquearon a los Tigres en el Quisqueya 1-0. Así está la tabla de posiciones al comenzar la actividad de hoy en la Liga Dominicana. Las Estrellas Orientales encabezan con 9 victorias, 5 derrotas. Las Águilas en segundo lugar con 8-6, seguidas por los Leones del Escogido, que tienen 7 victorias y 7 derrotas. Y tenemos un triple empate en la cuarta posición con los Tigres, que han ganado sus partidos de viernes y sábado. Gigantes del Cibao y Toros del Este, todos con 6-8 hasta ahora en una cerrada tabla de posiciones de esta temporada 2021-2022. Ahí está el equipo de las Águilas. Tenemos caras nuevas aquí en el Estadio Cibao. Un par de jugadores importantes que hicieron su debut en la temporada ayer. Uno de ellos hizo su debut con el uniforme de las Águilas. Y hoy están los dos en la alineación aquí en el Parque Cibao. Hablaremos de eso en breve. Para hoy, Adonis Smith estará en el box por los Tigres del Licey. Yoaner Negrín lo hará por las Águilas. En el caso de Medina, su única apertura hasta ahora en el torneo precisamente contra las Águilas. Tiró un inning y 2/3, permitió 4 carreras inmerecidas. Su efectividad en 2.70, mientras que Negrín, que ha tenido un inicio lento, 2 aperturas, 0-1, 17.18 de promedio de carreras limpias para el cubano, que fue un hombre muy importante en el título que obtuvieron las Águilas en la pasada estación de la Liga Dominicana. Pues hoy estarán jugando aquí en Santiago Jairo Muñoz, en la antesala de las Águilas, su primer partido en Santiago, y también lo hará el estelar Dani Santana, que ya ayer tuvo, igual que Muñoz, su primer partido en el Estadio Quisqueya contra los Leones del Escogido. En breve estarán saliendo las Águilas al terreno de juego y van a enfrentar esta alineación del conjunto azul, que tiene a Emilio Bonifacio primero en el jardín central, Anderson Tejeda segundo jugando hoy en la intermedia, Ronnie Mauricio tercero como designado, Jorge Bonifacio cuarto en el jardín de la izquierda, de quinto en la receptoría Michael de la Cruz, Dawel Lugo sexto en la antesala, Carlos Franco jugando el inicial, batea séptimo, Michael de León octavo en el short, Luis Barrera noveno jugando en el right field. Los 9 de los Tigres contra Yoaner Negrín de las Águilas, y ahí ven cómo ha estado Jorge Bonifacio. Un buen inicio para él en esta temporada, bateando 3.50, y ha sido productivo para el conjunto azul aquí en el Estadio Cibao en las temporadas más recientes. En este momento se van a discutir rápidamente las reglas de terreno, con la brisa, como ustedes ven, soplando del jardín derecho al izquierdo, y ya en cuestión de minutos tendremos el inicio del partido de hoy. Los Tigres, comandados desde el viernes por José Antonio Offerman, que ya ha estado al frente del conjunto azul en otras ocasiones y lo ha hecho de manera exitosa. Offerman sustituyendo a Tony Díaz, que dirigió el conjunto en los primeros 12 partidos. Y como decía, pues por lo menos los dos primeros partidos de Offerman como manager han sido exitosos. Así ha estado la ofensiva azul contra el equipo de las Águilas, bateando 2.17 en los dos primeros partidos. Total de 5 carreras anotadas para la ofensiva de los Tigres. Con Offerman, el Licey pudo ganar su partido del viernes por 1-5 frente a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya. Y ayer, un cuadrangular oportuno del jugador sustituto Denicher Carrasco
Derrotaron 8-5 a los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier, en un partido donde estuvieron perdiendo en las entradas finales, pero lograron tocar al cerrador de los Gigantes, Anthony Carter. Así han mejorado su récord a 6-8, empatados en la cuarta posición del standing. En este momento salen las Águilas al terreno de juego con Joaner Negrín en el box y Francisco Peña recibiendo por tercer día consecutivo. Negrín, que en la temporada pasada ganó uno de los partidos más importantes de ese campeonato de las Águilas cuando estaban debajo 0-2 contra los Toros del Este. Tiró 6 episodios en blanco de un hit aquí en el Estadio Cibao. Pitcher veterano, probado, que hoy tratará de reponerse de 2 salidas inefectivas comenzando la temporada. 0-1 es un récord, efectividad de 17.18 con 7 carreras limpias permitidas en 3 innings y 2 tercios. La primera presentación de Negrín fue el 30 de octubre contra los Leones del Escogido y la última aquí en el Estadio Cibao, 7 de noviembre contra las Estrellas el domingo pasado. Lanzador de bola rápida y de 2 costuras y slider principalmente. Necesita el comando de las esquinas del plato. Aquí está la defensa de las Águilas, que tienen a Francisco Peña en la receptoría, John Nogowski en la inicial, Robert García está en segunda base, Jairo Muñoz en la antesala, adquirido desde los Toros del Este en la temporada no muerta. En el short está Ramón Torres, en los jardines Dani Santana. En el izquierdo, Leody Taveras, que sigue ardiendo. En el jardín central, Melky Cabrera. En el derecho, con Negrín en el box. Brugal, la perfección del ron, presenta a los 3 primeros bateadores de la entrada: Emilio Bonifacio, Anderson Tejeda y Ronnie Mauricio. Y vamos a saludar por primera vez esta tarde al compañero Santana Martínez. ¿Qué tal, Santana? Buenas tardes, Kevin. Buenas tardes a todos. Nosotros ya estamos listos, con la gracia, la bendición de Dios y el favor de ustedes, para otro clásico del béisbol dominicano, Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas, la más encarnizada rivalidad del deporte dominicano y más allá. El bateador de turno, presidente, es Emilio Bonifacio, guardabosque central. Es un pelotero hasta la tambora, Bonifacio. Va a batear a la zurda frente a Joaner Negrín. Rápidamente el antesalista, Jairo Muñoz, va a jugar adentro. Siempre hay posibilidad de toque con Emilio Bonifacio, un hombre que, a pesar de su veteranía, de sus años en el juego, todavía sus pedales funcionan muy bien, ¿eh? El veterano Bonifacio está líder en bases robadas de la liga con 5. Va a comenzar la acción aquí en el Estadio Cibao, el Valle de la Muerte. El derecho, Negrín, buscando su primera victoria de la temporada. No ha tenido mucha suerte en sus primeras presentaciones, como decía Kevin. El primer picheo del partido, aquí viene. Strike, le cantan el primero. Primer picheo del partido a las 4:07 de la tarde. Después del reconocimiento póstumo a Juanchi Sánchez. Viene con su oferta, saca fly corto. El torpedero Torres ya se mete en terreno corto del jardín izquierdo y la tiene para el primer out. Fly fácil, como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Sabrosa costumbre nuestra. Con pocos lanzamientos, Giovanni retira a Bonifacio, una base limpia, y el bateador de turno, presidente, es Anderson Tejeda, el segunda base. Pelotero hasta la tambora, Tejeda. Esta es la tercera confrontación entre estos grandes rivales. El equipo de las Águilas ha salido por la puerta grande en esos 2 primeros partidos. Lanzamiento de Negrín, aquí viene, foul atrás. No bates de foul, Evital, el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. La energía es vida. Para impulsarla de manera sostenible, Total se transforma y es ahora Total Energies. La quemó de línea para Rayfield, es un hit para Tejeda y está en primera con un out. Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Bueno, lanzamiento rompiente que se quedó en el centro de parte de Joaner Negrín y Anderson Tejeda.
consigue su octavo hit de la temporada. Inmediatamente los Tigres tienen tránsito en las bases aquí comenzando el partido. El bateador de turno, presidente, es Ronnie Mauricio, tercer bate y designado hoy en la alineación de José Offerman. Mauricio, un pelotero hasta la tambora. Se quedó bien el bateador Tejeda, ese picheo rompiente, no mucha velocidad. Generalmente se hace un batazo de hit por la raya de tercera, se abre a zona foul. Haciendo ruido temprano los Tigres, dobló por tercera Tejeda. Va a anotar la primera carrera del partido, doble empujador para Ronnie Mauricio. Ese batazo era imparable, así como la energía de LTH. Su exclusiva tecnología Power Frame es garantía de confianza, calidad y durabilidad. Que la energía no se detenga. LTH, energía que no se detiene. Distribuye Grupo Cometa. Bueno, Ronnie Mauricio, jugador novato de los Tigres, continúa demostrando su clase, sobre todo ofensivamente, aquí con un balazo entre el antesalista y la raya. Y al ir la bola hasta la esquina, eso le permitió a Anderson Tejeda, que es buen corredor, anotar desde la inicial. Así que los Tigres, en un lapso aquí de 5 lanzamientos de Negrín, ya ganan una por nada. Batea Jorge Bonifacio, cuarto bate, left fielder, bateador de turno, presidente, pelotero hasta la tambora. La peló de foul, ya tiene un strike Bonifacio. No batees de foul, es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Temprano, sencillo de Tejeda, doblete de Mauricio. Los Tigres ya tienen una con un out en segunda, Mauricio. El derecho Negrín para Jorge Bonifacio. Adentro, se le escapa al catcher la pelota y hasta tercera llega cómodamente Ronnie Mauricio. Lanzamiento de bola rápida de dos costuras muy cerca del bateador aquí. A pesar de que Francisco Peña extendió su mascotín, no pudo detenerlo. Y esto va a provocar que el cuadro de las Águilas entre ahora con el corredor en tercera y un out. Sigue bateando Jorge Bonifacio. Detrás Michael de la Cruz en el círculo de espera de Ochoa. Nombre que construye. Abierto, vino por el lado con slider. Ahora Joaner Negrín. Dos bolas, un strike para Jorge Bonifacio. Las Águilas con marca de 5 victorias, 2 derrotas aquí en la casa. 3 ganados, 4 perdidos en el camino. Jugando adentro los infielders. El picheo abanica. 2 y 2 para el veterano Jorge Bonifacio, uno de los 39 agentes libres dominicanos. Muchos agentes libres en acción y los que vienen a este torneo. Y que probablemente permanezcan en ese estatus por un tiempo, considerando que está pendiente la negociación del nuevo pacto colectivo entre jugadores y dueños de grandes ligas. Batazo profundo, largo, largo, largo. ¡Qué clase de palo, señores! ¡Qué golpe! Sigue Bonifacio haciendo mucho daño en el Estadio Cibao. 2 más para los Tigres del Licey. Esa pelota voló segura, como si fuese por el Aeropuerto Internacional del Cibao. Bueno, lo tenía en 2 strikes, en 2 y 2. Y vino con el lanzamiento de bola rápida de 2 costuras. Aquí lo ven ustedes. Por el centro y jonrón desde que salió, no había ninguna duda. Y ya salió Félix Fermín. Parece que esto es una conversación breve con el árbitro principal, Santo Castillo. Porque la realidad es que hay movimiento en el bullpen, pero no han tenido tiempo esos lanzadores para prepararse. Y parece que habrá una conferencia aquí sobre si ese batazo salió en zona buena o no, y la van a revisar. Palo enorme de Jorge Bonifacio. Sí, con una hora donde quizá la visibilidad de los árbitros no es la ideal, y habrá contacto con el centro de repeticiones para ver si el batazo salió en zona buena o no. Mira, esta jugada va al centro de revisiones. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, transparencia y cuentas claras.
Esta es una buena toma. Así que vamos a esperar la decisión del centro de repeticiones. Lo cierto es que Jorge Bonifacio, lo decíamos cuando dábamos la alineación, la temporada 2019-2020 fue muy productivo para los Tigres aquí en el Estadio Cibao. Pegó cuadrangular en la primera visita del conjunto azul en esta temporada y ya ven el estacazo que conecta en su primer turno. Te iba a comentar, Kevin, a propósito de... Confirman el cuadrangular los árbitros. A propósito de Negrín, una liga donde ese tipo de lanzador, para poder ser efectivo, ya hizo buen trabajo, como tú dijiste, el año pasado. Si no tiene una buena localización, un buen dominio, el llamado comando, tiene muchos problemas. Sí, y esa bola rápida de dos costuras se corrió mucho hacia el centro del plato. Yo creo que es un buen ejemplo de lo que tú estás diciendo. Y bueno, se produjo el cuadrangular de Bonifacio porque el lanzamiento no estaba localizado donde Negrín quería. El bateador de turno, presidente, es Michael de la Cruz, el catcher y quinto bate. Pelotero hasta la tambora y tres en la entrada para los Tigres. Un out, bases limpias. Picheo de Negrín, es adentro y baja. Michael de la Cruz, receptor azul. Estamos en la parte alta del primer episodio. Después de dominar fácil a Emilio Bonifacio, conecta para el jardín central. Estaba bien colocado León de Tavera. Solo se movió un poquito a la derecha y ya la tiene Bandos. Fry Fácil. Tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo a cualquier hora del día. Disfruta tu café. Hay dos outs. Bateador de turno, presidente, Dowell Lugo, el antesalista, pelotero hasta la tambora. Bases limpias para los Tigres, que ya han anotado tres. Sencillo de Tejeda, doble de Mauricio Empujador, jonronazo de Jorge Bonifacio. Strike el primero para Dowell Lugo. En el círculo de espera de Ochoa, nombre que construye, está Carlos Franco, el inicialista. Y ahí ven, en el bullpen de las Águilas está el derecho Joan Martínez y el zurdo Sammy Peralta. Cero bola, dos strike, tiene el agua al cuello Lugo ahora, sabrá nadar. Abrió mucho el slider del derecho Joanera Negrín. Un ejemplo de lo que te decía, Kevin, un Yuneski Maya, para poner un ejemplo de tantos, un Raúl Valdés, hombres que no tienen esas rectas poderosas, pero que dominan su repertorio, tienen un gran comando, un gran dominio. Por eso ha sido exitoso durante tantos años en la Liga Dominicana, Iván McLean también. Exacto, McLean. 2-2, cuenta nivelada. Un poquito abierto el picheo, 3-2 para Dowell Lugo, Carlos Franco detrás. Bellísima tarde, domingo 14 de noviembre aquí en Santiago para este partido Licey Águilas. Rolly que pasa al box, ataca el segunda base, suelta rápido a primera, out, vía 43, termina la entrada. No dejes que te hagan out, corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país. Confirmado por Ucla. Se va el primero de los Tigres, anotan tres con sencillo, doble y cuadrangular. Resumen de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Se va a la parte alta del primero para los Tigres con tres. Las Águilas por batear, te lo informa la pizarra linda. Tigres del Licey, con un rally coronado por el cuadrangular con uno a bordo de Jorge Bonifacio, toman ventaja temprano aquí 3-0 contra las Águilas. Vamos a la conclusión del primer episodio y las Águilas tendrán para este partido a Leody Taveras bateando primero en el jardín central, Jairo Muñoz segundo en la antesala, Melky Cabrera tercero en el right field, le seguirán John Nogowski, Zoilo Almonte y Dani Santana, luego Robert García, Francisco Peña y Ramón Torres. Brugal, la perfección del ron, informa que Taveras, Muñoz y Cabrera serán los tres primeros, mientras ustedes pueden darle ahí un rápido vistazo a la alineación aguilucha que enfrentan hoy al derecho de los Tigres con experiencia de grandes ligas,
Adonis Medina. Conclusión del primer episodio y aquí está Santana Martínez. El bateador de turno, presidente, Leody Taveras, el guardabosque central, ya tiene cero bola, dos strikes. Se montó encima del bateador, el derecho Medina, tempranito. Conectó tres imparables ayer. Leody Taveras ha estado caliente con ese bate. Patazo a la izquierda, el tercera base, Lugo. Suelta primera, out, combinación 53. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país. Confirmado por Ookla. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del ron. Estaba jugando un poquito cargado hacia su izquierda. Esto facilitó la jugada. Un hombre, bases limpias. Y el bateador de turno, presidente, Jairo Muñoz, debutando aquí con las Águilas en el Estadio Cibao. Ayer lo hizo en la capital. Muñoz, un pelotero hasta la tambora, nativo de la provincia de Nagua. Un poquito afuera la recta de Adonis Medina. Jairo tomó 15 turnos con los Toros del Este en la temporada 2017-2018 y no había vuelto a participar en la Liga Dominicana hasta que se puso el uniforme aguilucho ayer. La provincia María Trinidad Sánchez. Sí, provincia María Trinidad Sánchez. Sí, porque tenía en la mente también a Cotuí, que es Sánchez Ramírez. Ajá. Pero recordé también que en la época del señor aquel era de que Julia Molina. Fly al infield, el segunda base, también el inicialista la tiene, el intermedista, segundo out, se va Jairo Muñoz. Fly fácil, como fácil es disfrutar a cualquier hora del día una tacita de café Santo Domingo, tu café del bueno. Hay dos outs, bases limpias, y el bateador de turno, presidente, es Melky Cabrera, right fielder. Y esta es la defensa de las Águilas, de los Tigres, para el partido de hoy. Tienen a Michael de la Cruz en la receptoría, Carlos Franco, Anderson Tejeda, Dawel Lugo, Michael de León en el cuadro interior con los hermanos Bonifacio y Luis Barrera en los jardines. Colchoncito bueno temprano para el derecho Medina, está ganando 3-0, batea Melky, tercer bate, right fielder, a la zurda contra Medina. Strike el primero, vino con la rápida por la esquina de afuera. La tesalita Muñoz le está jugando entre tercera y short un poquito adelantado. El torpedero cargado hacia la almohadilla. Lugo. Abanica y lleva dos. Dawel Lugo, debo decir. El antesalista Dawel Lugo. Base limpia, dos out en la parte baja del primero. Las Águilas al bate. John Nagowski está en el círculo de espera de Ochoa. Nombre que construye. Foul atrás. No bates de foul. Es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Ha empujado cuatro carreras, promedio de 3.70. Foul atrás. No bates de foul. Es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Medina con una bola rápida que ronda las 93 millas, cambio de velocidad, bola rápida cortada y un ocasional slider. Repertorio de cuatro lanzamientos para este derecho que tiene experiencia de grandes ligas con los Phillies de Filadelfia. Sí, ya ha estado en par de ocasiones con los Phillies. Si él logra mejorar un poquito el control, no hay duda que tiene potencial para permanecer un buen tiempo en las mayores, en el Big Show. Poquito alto, tiró rompiente ahora Medina. Una bola y dos strikes para Melky Cabrera, dos outs. Gomas Triangle, alto rendimiento, mayor durabilidad. Distribuye Grupo Cometa. 8 victorias, 6 derrotas. Las Águilas ocupan el segundo lugar por detrás de las Estrellas Orientales. Los Verdes con 9-5. Picheo de Medina, aquí viene, lo bailó con swing. Ponchado con Melky, termina la entrada. ¡Qué joya de ponche! No te ponches y en tu cocina usa aceite La Joya. En contabilidad de preprimaria, 1, 2 y 3 se lleva Medina en el primero a las Águilas. Resumen de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. En una entrada, 3-0 gana Licey a las Águilas, te lo informa Linda. Bueno, Adonis Medina, que salió con esa ventaja que le dieron de 3 carreras, retira en orden a las Águilas. Nos vamos a la primera parte del segundo y Brugal
La perfección del ron presenta a los tres primeros de la entrada, Carlos Franco, Michael De León y Luis Barrera. Sale Negrín y a la primera señal de debilidad que dé el cubano, vamos a ver al bullpen de las Águilas tomando el control del partido. Santana. Por segunda, copia la carta, Robert García, Anogowski, 4-3, hay un out. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país. Confirmado por Ookla. La energía es vida. Para impulsarla de manera sostenible, Total se transforma y es ahora Total Energies. Falló Carlos Franco, hay unas bases limpias y el bateador de turno presidente es Michael De León, el short. Un pelotero hasta la tambora, Michael De León, colocado de octavo. La tesalista Muñoz le va a jugar adentro y cargado hacia su izquierda. Strike le cantan el primero, el torpedero Torres, cargado hacia su mano enguantada. El intermedista Robert García también cargado hacia su mano enguantada, bien atrás, al igual que el primera base John Nogowski. Luis Barrera ya entró al círculo de espera de Ochoa, nombre que construye. Parte alta del segundo, Licey al frente, 3-0. Foul por primera. No batees de foul, es vital, el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Ronnie Mauricio, que es torpedero, ha lucido muy bien ofensivamente, pero ha cometido 9 errores en lo que va de temporada. Por eso los Tigres insertan a De León, buscando fortalecer la defensa de una posición tan crítica como es. Se llevó una recta alta el derecho Negrín a De León, hay 2 outs. Ponchao, evita los ponches y en tus comidas cocina con aceite la joya. Rápidamente 2 outs, bases limpias en el segundo del Licey. Batea ahora Luis Barrera, guardabosque derecho, bateador de turno presidente Barrera, también de tamboril, al igual que el receptor Michael De La Cruz. Es un pelotero hasta la tambora. Luis Barrera, sigue jugando adentro el antesalista Jairo Muñoz. Abierto y alto, una mala para Barrera. De tamboril. Sí, igual que Michael De La Cruz. Igual que Michael catcher. De La Cruz. Tamboril en la casa. Dos bolas sin strike para Barrera. Barrera, como dijimos hace algunos días, jugó algunos torneos AA de Santiago. Tamboril, uno de los equipos de más tradición en el béisbol. Primero el llamado béisbol amateur y ahora el béisbol olímpico, por cierto, que en los torneos recientes no ha participado Tamboril. Strike cantado, picheo rápido de Negrín para Barrera. Emilio Bonifacio en el círculo de espera de Ochoa, nombre que construye. Abanica, rozó la pelota, la retuvo Francisco, 2-2. Le quitó bien ahora Negrín y ha puesto el conteo en 3-2. Barrera, sí, Barrera no es el tipo de jugador que usted quiere estar envasando de gratis con boletos. Es rapidísimo. Fly corto, va atrás rápidamente el short y le llegó Ramón Torres. Terminó la entrada. Fly fácil, como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Sabrosa costumbre nuestra. Ahora aprovechó la tanda baja de Negrín y retiró al Licey de 1, 2 y 3. Resumen de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Una entrada y media. Licey domina las Águilas 3-0. Pizarra linda. Bueno, usted ve las dos primeras salidas de Negrín y demás está a decir que ha tenido problemas temprano en el partido porque no ha podido navegar un trecho largo en esas dos primeras salidas. Hoy se repone en la segunda entrada y para él sería importante, pese al mal inicio, poder juntar unos episodios efectivos para él y también para las Águilas para no tener que apelar al bullpen muy temprano. Nos vamos a la conclusión del segundo y Brugal, la perfección del ron, presenta a los tres primeros bateadores del inning, John Nogowski, Zoilo Almonte y Danny Santana. 3-0 delante de los Tigres y aquí está Santana Martínez. El bateador de turno presidente, John Nogowski, cuarto bate inicialista. 2 bolas sin strike, su cuenta reapareciendo en el lineup. Ayer estuvo ausente, comprando batazo por tercera.
Lugo sin dificultades comió a la carta 5-3. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país. Confirmado por Ookla. Bases limpias, una out. Al bate viene Zoilo Almonte. Está de quinto y designado Zoilo. Viene a la zurda contra Medina. Qué reconfortante para un pitcher cuando cae por debajo del bateador. Pero lo domina, ¿verdad? Dos bolas sin strike, tres bolas sin strike. Reconforta eso mentalmente mucho. Veterano Zoilo batea 1.43, un jonrón, tres empujadas. Abierta, primera mala para Zoilo. Ayer el equipo aguilucho batió de 18-2 con hombres en posición anotadora frente a los Leones. Está buscando el primer hit el equipo después de cuatro bateadores. Poco adentro el picheo de Adonis Medina para el siempre peligroso Zoilo Almonte. Dani Santana está en el círculo de espera de Ochoa, nombre que construye. Algunos jugadores de importancia han estado entrando. Hay que darle cierto espacio para que vayan buscando la forma. Batazo en foul por la izquierda. No batees de foul, es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del ron. Dos bolas, un strike para Zoilo. Espera turno Dani Santana, una. Viene Medina para la goma, foul atrás, 2-2. No batees de foul, es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. El equipo aguilucho marcó 9 carreras en su juego anterior aquí el viernes frente a los Orientales. 14 imparables en ese partido. Conteo parejo, 2-2 para Zoilo. Eleva por la parte derecha el short, el segunda base. Bueno, ese es el antesalista. El short. Sí, ese es el short. Ese es el short Michael de León. Así es que con fly al short, vaya Zoilo Almonte, 2 outs. Fly fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo a cualquier hora del día. Disfruta tu café. 2 outs, bases limpias y el bateador de turno presidente Dani Santana, left fielder y sexto bate, pelotero hasta la tambora Dani Santana. Se queda jugando allá mismo Michael de León detrás de la almohadilla. El antesalista Lugo un poquito cargado hacia su izquierda para Dani Santana. Ayer debutó con un triple. Sí, un batazo por el jardín izquierdo, muy bien conectado cerca de la raya que... se abría foul, después la pelota volvió a fair y eso le dio la oportunidad a Dani de llegar hasta la antesala. 2 outs, ha retirado los 5 en línea. Machucón de foul por la derecha. No batees de foul, es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Tenía un par de años ausente Dani Santana, 2018-2019, la última temporada en que vio acción. Siempre que se ha uniformado con las Águilas, ha sido productivo en la Liga Dominicana y sobre todo en postemporada, en semifinales. Bateador de 315 de por vida en semifinales. Y agente libre también. Así es. El derecho Medina enfrenta al veterano Dani Santana. Bueno, swing adelantado, batazo por la parte derecha en foul. Estamos reparando total la autopista Duarte. Aplicamos el servicio de asistencia vial CAM, completamente ampliado. Inauguramos la carretera turística. Obras que sí se ven. Cambiarán a Santiago, el Cibao y el país. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. El picheo de Medina, un poquito alto y pegado para Dani Santana. Ayer estuvo jugando en la inicial. En la ausencia de Nogowski, Nogowski está de vuelta hoy. Y ese es el valor de Dani Santana, además del bate que tiene, puede jugar múltiples posiciones. Duro por segunda, estaba bien colocado. Lo retira vía 43, termina la entrada. No dejes que te ha ganado, corre a la velocidad del internet del hogar y más rápido del país. Confirmado por Ookla. Ha retirado los 6 primeros en línea, el derecho Medina. De 1, 2 y 3, el segundo de las Águilas, resumen de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. En 2, entrada Licey 3, Águila 0, informa Linda.
Adonis Medina ha retirado los 6 primeros que ha enfrentado con el respiro que siempre significa para un lanzador salir con una ventaja de múltiples carreras temprano en el partido. Nos vamos al inicio del tercero y Brugal, la perfección del ron, presenta a los 3 primeros de las Águilas: Emilio Bonifacio, Anderson Tejeda y Ronnie Mauricio. Aprovechamos para, tenemos por aquí, Santana, el texto de la placa que la Liga Dominicana de Béisbol entregó hoy a los familiares de Juanchi Sánchez. Y la decía lo siguiente, dice lo siguiente: la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana honra la memoria y reconoce los méritos de Juanchi Sánchez por sus grandes aportes al desarrollo del béisbol profesional y al crecimiento del Lidón como institución. Firmado Vitelio Mejía Ortiz, presidente de la Liga Dominicana. Ya falló Emilio Bonifacio con Rollins sin asistencia, primera, 1-1. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país. Confirmado por Ookla. Aquel batazo era imparable, así como la energía de LDH. Su exclusiva tecnología PowerFrame es garantía de confianza, calidad y durabilidad. Que la energía no se detenga. LTH, energía que no se detiene. Distribuye Grupo Cometa. El bateador de turno, presidente, es Anderson Tejeda, intermedista. Pelotero hasta la tambora abierta y alta. Una mala pegó, hita raya, anotó en carrera en el primero Anderson Tejeda. Le va a jugar un poco adentro el antesalista Jairo Muñoz. Parte alta del tercer episodio, Licey al frente 3-0. Abanica, picheo en la esquina de afuera para Anderson Tejeda. Conteo parejo, una bola, un strike detrás. Ronnie Mauricio en el círculo de espera de Ochoa. Nombre que construye. Bola alta. Sigue entrando público aquí al Parque Cibao en esta tarde soleada de domingo 14 de noviembre. Patazo por el right field, atrás rápidamente Melky, la bola atrás, sigue atrás, la bola pica, ya la va a buscar cerca de la zona de seguridad y es un doble para Anderson Tejeda, tiene de 2-2. La energía es vida, para impulsarla de manera sostenible, Total se transforma y es ahora Total Energies. Bueno, con el turno de Tejeda en el primer episodio comenzaron los problemas de Negrín. Ahí se produjeron los 3 hits hasta este doble, hit de Tejeda sencillo, doble de Mauricio, cuadrangular de Bonifacio. Después de que Negrín había retirado los 6 siguientes, Tejeda consigue un slider que venía rompiendo desde la esquina de afuera hacia el centro del plato y conecta este doble al jardín derecho. Así que los Tigres amenazando otra vez aquí en el tercero. Cuarto hit de los Tigres, tercer extra base, un out, un hombre en segunda, batea Ronnie Mauricio, el designado. Bateador de turno, presidente, pelotero hasta la tambora. Tiene doble empujador y anotó en el primero Mauricio. Adentro y baja. Y aunque no van muchos partidos, ya uno debe entender que Ronnie Mauricio se mete en el pleito por el novato del año, Kevin. Sí, una temporada que está iniciando. Muchas cosas pueden pasar, pero la realidad es que él ha comenzado muy bien. Un hombre en segunda, un out, ganando los Tigres 3-0, primera del tercero. El picheo de Negrín aquí viene, poquito adentro. Recordemos que hace un par de temporadas hubo un jugador de las Estrellas, no recuerdo si fue Lewis Díaz, ganó novato del año, lista, no completó la temporada, pero dejó una excelente actuación. Correcto. El derecho, Joaner Negrín Balbox, el torpedero Torres, jugando cargado hacia la almohadilla y aprovecha para cuidar un poquito allá a Tejeda. Hay un out. Machucón de foul. No batees de foul. Es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Dos bolas, un strike, la cuenta para Mauricio. Jorge Bonifacio ya entró al círculo de espera de Ochoa. Nombre que construye. Amenazan los Tigres con ampliar ventaja. Tienen un hombre en segunda con una. Se mira Negrín. Safe. Buen viraje de Negrín, ¿eh? Y buena sincronización con Torres, pero Tejeda estaba alerta ahí y logró regresar en jugada apretada.
Ronnie Mauricio, colocado de tercero, bateador designado hoy. Hablando de errores, señores, los Toros en dos partidos han cometido 10 errores. 7 errores el viernes, 3 ayer. Viene para la goma del green, conecta batazo de Hita al jardín central. Cortó la bola y Tavera detiene al corredor. Va para segunda, el disparo de Francisco Peña y lo esperaron. Puesto out en segunda. Ronnie Mauricio, hay dos outs. Bueno, ya el viernes vimos una exhibición de brazos de Leody Taveras. Aquí hizo un tiro perfecto al home plate. Siguió Mauricio sin percatarse de que la pelota muy rápido llegó a las manos de Francisco Peña. Fíjense aquí el tiro de Leody Taveras de aire al home plate. Francisco en posición cómoda para tirarse, tomó su tiempo. Y del 8 al 2 al 6 puesto fuera Ronnie Mauricio. Salió Félix Fermín y le pidió la pelota a Joaner Negrín. Las Águilas tienen una oportunidad aquí de salir de esta entrada sin más carreras de los Tigres, con el inning en dos out. Ahora viene Bonifacio, que pegó cuadrangular en el primero, y será otro lanzador derecho que se enfrentará al jardinero azul. Así que, Danilo, tenemos cambio de lanzador. Al pitcher lo levantan y se lo llevan, como aplica el servicio de la división de grúas del Grupo Modesto. 46 años construyendo obras civiles, puentes, edificaciones para los dominicanos. Grupo Modesto, Autopista Duarte, kilómetro 18, Santo Domingo, 809-530-5377. Arriba, señor director. El derecho José Cuás viene a lanzar en sustitución de Joaner Negrín. Cuás, en su octava salida del torneo, tiene récord de una victoria sin derrotas. 6 entradas en blanco. Solamente le han pegado 2 hits. Muy efectivo contra bateadores derechos. Batazo por la raya de tercera con el guante de revés. Jairo Muñoz suelta primera. Vía 53, retirado Jorge Bonifacio, termina la entrada. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país. Confirmado por Ucla. Cero para los Tigres en el tercero. Doble y un sencillo, no pudieron anotar. Resumen de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. En 2 entradas y media, 3-0, los Tigres derrotando a las Águilas. Te lo informa la pizarra linda. Bueno, salen bien las Águilas en la primera del tercero. El corrido agresivo de Ronnie Mauricio provoca que fue puesto fuera en la intermedia, y eso facilitó las cosas para que José Cuás, con un lanzamiento, se tirara a Jorge Bonifacio, y reciben cero los Tigres. Así que el partido se mantiene 3-0. Las Águilas vienen a batear la conclusión del inning 3 y Brugal, la perfección del ron, presenta a los 3 primeros de la entrada. Robel García, Francisco Peña y Ramón Torres. Adonis Medina hasta ahora ha retirado los 6 que ha enfrentado, y aquí vuelve la narración de Santa Martínez. Robel García, segunda base, séptimo bate, bateador de turno, presidente, pelotero hasta la tambor. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. En Dominicana somos talento del béisbol. En Futuro ARS cuidamos de ti y los tuyos. A cuidarnos todos. Una bola y 2 strikes para Robert García. Un poquito abierto el picheo, 2-2. Robert García también está agente libre. Ha estado ya en varias organizaciones. Debutó en Grandes Ligas con los Cachorros. Y vamos a ver, porque uno se imagina, Kevin, que si no consigue en Estados Unidos, debe tener puesto seguro allá en Italia. Él tiene nacionalidad italiana también. Sí, me imagino que quisiera una liga de más nivel. Claro. Si no es en Estados Unidos. Pero Robert se pasó una buena parte de la temporada con los Astros en Grandes Ligas. Es un hombre que juega múltiples posiciones, ambidextro, poder de cuadrangular. Así que vamos a ver. Adentro es la cuarta mala. Y esa es la otra cualidad.
Sí. Hombre que controla la zona y que negocia una buena cuota de bases por bolas. Recibe tus pedidos en la puerta de tu casa sin perderte ni una jugada. Carol App con delivery disponible desde la comodidad de tu móvil. Con Farmacia Carol cerca te sentirás más tranquilo. Primer hombre que se le pasa a Adonis Medina. Está en primera, García, no hay out. Francisco Peña es el bateador de turno, presidente. Pelotero hasta la tambora. Batea 1.67, pero ha empujado 5. Tiene un cuadrangular. Ese jonrón, un palo que no sé si ha caído todavía aquí el viernes. Frente a las Estrellas. Abierta y baja. Primera mala para Francisco Peña, colocado de octavo. Segunda base, juega muy cerca de la almohadilla ya el intermedista Anderson Tejeda, y el torpedero en posición normal, Michael De León. Hay un gran hueco entre primera y segunda. Una bola sin strike para Francisco Peña. Muy abierto el picheo, un slider. Se ha divorciado un poco ahora de la zona. El derecho Medina está pidiendo cambio de pelota al árbitro. Allá va saliendo el coach de picheo de los Tigres. Aquí hay leña para todo el que venga, y sentir la alegría de los fanáticos, sin dudas, es un momento puro de origen. Como Ron Bermúdez, Don Armando Reserva, puro de origen. Bueno, Medina es un lanzador que normalmente tiene buen control. Esto es un poco fuera de lo común. Y cuando él lanzó aquí en Santiago hace unos días, poco más de una semana, fue el viernes de la semana anterior, también hubo un momento que otorgó un par de bases por bolas, perdió la zona. Hay que decir que Robert le tomó un buen turno, dejó pasar un par de lanzamientos cerca de la zona, negoció la base por bolas, pero ahora los lanzamientos contra Francisco Peña han sido completamente fuera de la zona, los dos que ha hecho. Por eso Jairo Cuevas, coach de pitcher de los Tigres, que probablemente detectó algo en el movimiento de Medina, ahora que está trabajando de lado por primera vez en el partido, pues fue a conversar con él. Dos bolas sin strike para Peña. Robert García en primera, no hay out. Parte baja de la tercera entrada. Muy abierto el picheo, completamente divorciado del home. Tres bolas sin strike para Francisco Peña. Ramón Torres en el círculo de espera de Ochoa, nombre que construye. Le pega un poquito nada más a la inicial el corredor Robert García. En el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, los Leones del Escogido le ganan 2-1 a los Toros en la conclusión del segundo inning. Gigantes y Estrellas estarán comenzando en un par de minutos en el Tetelo Vargas, donde los domingos juegan a las 5. Tres bolas sin strike para Francisco Peña, no hay out. García en primera. Muy abierto el lanzamiento, cuarto malo, y las Águilas amenazan rápidamente. Corredores en primera y segunda, sin out. Asociación Nacional, donde todo es más fácil. Como fácil es comprar, construir o remodelar tu casa con los préstamos hipotecarios de la Nacional, con tasa fija por la vida del préstamo. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Bueno, ya los Tigres tienen un derecho calentando en el bullpen. La realidad es que ellos, en la primera salida de Medina aquí en Santiago, lo hicieron un movimiento temprano en ese partido. Solo tiró un inning y 2/3 el derecho. Y aquí, después de 2 entradas perfectas, ha perdido la zona de strike. Y ahí ven la actividad en el bullpen del conjunto azul, con el número 90, González Germen, que le tiró a las Águilas en el Estadio Quisqueya el sábado, la semana anterior, pues se está preparando en el bullpen. Ramón Torres, el short, batea, bateador de turno, presidente, pelotero hasta la tambora. Salió Offerman. Bueno, salió Offerman. Grúa rápida del dirigente azul. Sí, se combinó con el catcher. ¿Eh? El catcher fue a la lomita, dio un chancecito allá al lanzador en el bullpen, y ahí está, se llevan a Adonis Medina. Al pitcher lo levantan y se lo llevan, como aplica el servicio de la división de grúas del Grupo Modesto.
46 años construyendo obras civiles, puentes y edificaciones para los dominicanos. Grupo Modesto, Autopista Duarte, kilómetro 18, Santo Domingo, 809-530-5377. Arriba, señor director. Bien, amigos, regresamos con ustedes. En problemas, el lanzador Adonis Medina fue rápidamente sustituido por José Offerman. Viene el veterano González Germen, reapareciendo en la liga este invierno con los Tigres del Licey después de unos años fuera. Ha estado muy bien, tres entradas en blanco con tres ponches y una base por bolas. Encuentra hombres en primera y segunda sin out, las Águilas amenazando con acercarse en el marcador, y Ramón Torres está en el home plate, Santana. Es el bateador de turno, presidente, pelotero hasta la tambora abierta. Primera mala para Ramón Torres. Agota su primer turno en el juego. Tiene promedio de 2.17 con 5 empujadas a la zurda contra Germen. En segundo está Robert García, en primera Francisco Peña. Ambos se envasaron por base por bolas, no hay out. Juega dentro el antesalista Dowell Lugo. El picheo. Batea para el right field, va atrás rápidamente el right field. Ya está dominando el batazo y captura. Va para tercer el corredor de segunda. El disparo llegó safe. Se produce el primer out. Fly fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. A cualquier hora del día disfruta tu café. Buen contacto de Ramón Torres aquí, pero se elevó mucho el batazo. Y así se produce el primer out de la entrada. De todas formas, las Águilas tienen a 90 pies a García, tratando de por lo menos ponerse en el marcador. El bateador de turno, presidente, es Leody Taveras, el guardabosque central, pelotero hasta la tambora. Leody falló del 5 al 3 en el primero. Enfrenta ahora al veterano González Germen, rescatando a Adonis Medina. A seguir jugando un poco adentro el antesalista Dowell Lugo. El torpedero cargado hacia la almohadilla. Taveras bateando a la zurda. Ha empujado 9 carreras. Está entre los líderes Leody Taveras. Bajo el picheo. Bueno, lo cantó un poquito tarde. Primer strike para Taveras. Jairo Muñoz en el círculo de espera de Ochoa. Nombre que construye. El país entero se convierte en un play. Más reservas activo la pelota. El banco oficial del Lidón. 3.64 también está entre los líderes de bateo. Pero por allá, por los gigantes del Cibao, hay unos bateadores sobre 400. Sí. Un tal Hanser Alberto. Qué bateador, Alberto. Bola alta, 1-1 para Leody Taveras. Y Kelvin Gutiérrez, que ha comenzado como una tromba. ¿Sí? Así es, ellos dos están encabezando los bateadores de la liga. Taveras comenzó la actividad de hoy como colíder en carreras anotadas, segundo en hits, bateando 370. Ese promedio bajó a 364 cuando falló en el primer turno. Robert García en tercera, Francisco Peña en primera, un out. 1-1 para Leody Taveras. Conecta línea, le está buscando el center field, no puede, la bola pica, viene anotando cómodamente la primera para las Águilas. Y la empujada número 10 para Taveras. Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. 10 remolcadas en el juego 15 de las Águilas, del abridor de la alineación, el hombre que ha estado bateando primero. Tremenda producción para Taveras, que empata en el tercer lugar en ese departamento, en la liga, detrás de Juan Francisco y de Jimmy Paredes. Así que el primer hit de las Águilas sale del bate de Taveras. Como él ha estado, eso no es sorpresa, pero lo más importante es que trae la primera carrera y se mantiene la amenaza aquí con un par de hombres en circulación. El corredor delantero, Francisco Peña, lento. Cuando viene Jairo Muñoz a batear contra Germán. Muñoz es el bateador de turno, presidente, el pelotero hasta la tambora. Falló con fly a segunda en el primero. 3-1 gana Licey. Hombres en primera y segunda, una out. Este hombre está, se espera que dé unos palos aquí en esta liga, Jairo Muñoz. El derecho, González Germen. Adentro y baja, primera bala.
Lo veo como en mejor forma física, Jairo, Kevin, no sé. Y se ve muy bien. Solo lo había visto por televisión. Y batió en, tuvo una racha de 35 juegos consecutivos pegando de hit con Worcester, la sucursal AAA de los Medias Rojas de Boston en el 2021. Inclusive estableció un récord de la organización completa. Duro por el short de frente, bueno para dos, a segunda, uno a primera. Se le cayó la bola al inicialista. Llega safe a primera Jairo Muñoz. Se produce el out en segunda, el número 2 de la entrada. Las mejores marcas se construyen con cemento premium dominicano. Cemento Cibao. Bueno, era un rodado perfecto para doble play de Muñoz. Pero el tiro del intermedista Tejeda fue un poco abierto y no lo pudo retener Carlos Franco. Eso extiende la entrada, mete a Melky Cabrera por las Águilas. Ahí ven ustedes el pívot, tiro ligeramente alto y abierto. Y la verdad es que da la impresión como que Franco le quitó la vista a la pelota también, buscando, asegurándose mantener con dominio de la almohadilla, contacto con la almohadilla. Y esto permite que Cabrera se meta en la entrada con hombres en las esquinas y dos outs. Fue ponchado a Manicando en el primero. Melky Cabrera, bateador de turno, presidente pelotero hasta la tambora. Peligroso Melky Cabrera todo el tiempo. Ha empujado cuatro. El derecho González Hermen. Strike el primero para Melky. El tercer está Francisco Peña. En primera Jairo Muñoz. Hay dos outs. Hay una adentro aquí en el tercero de las Águilas. 3-1 arriba los Tigres. Tratando las Águilas de seguir descontando aquí en la tercera entrada. Picheo de Hermen, aquí viene. Bajo, tiró rompiente ahora González Hermen para el veterano Melky Cabrera. Una bola, un strike. Seguros Reservas, respaldando el deporte de los dominicanos. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del ron. En lo que va de año ha ganado 3 torneos, Melky. Béisbol dominicano, Serie del Caribe. Medalla de bronce en Tokio. González Hermen otra vez. Abierto el lanzamiento. Básicamente Hermen, que ya es un lanzador veterano, un brazo con muchas millas recorridas, está tirando lanzamientos rompientes y cambios de velocidad. Mucho off speed, como le dicen. Así es. 2-1 para el veterano Melky Cabrera. John Nogowski está en el círculo de espera de Ochoa, nombre que construye. 3-1 el juego. Vamos a ver si está comprando Melky aquí. Conecta batazo por el right field. Allá va el jardinero derecho y la tiene para terminar la entrada. Fly fácil, como fácil es disfrutar a cualquier hora del día, una tacita de café Santo Domingo. Tu café del bueno. Se va el tercero de las Águilas, anotan una carrera. Resumen de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Dejan dos hombres a bordo. Han terminado 3 entradas. En la pizarra, Linda Licey gana 3-1 a las Águilas. Aprovechando el descontrol de Adonis Medina, se acercan las Águilas con el cañonazo de Leody Taveras, que sigue produciendo. Pudo ser una entrada de más anotaciones, pero González Hermen se las arregló para dominar a Jairo Muñoz y a Melky Cabrera. Así que 3-1 el partido cuando entramos al segundo tercio de acción. José Cuas inicia este cuarto. La idea aquí es que llegue por lo menos hasta el turno de Dawel Lugo. Y dependiendo de cómo se maneje con los dos primeros bateadores de la entrada, podría completarla o no. Brugal, la perfección del ron, presenta a los 3 primeros de los Tigres: Michael de la Cruz, Dawel Lugo y Carlos Franco. 3-1 ganan los Tigres y aquí vuelve la narración de Santana Martínez. Le abrió con una piedra en el centro, un strike sin bola para Michael de la Cruz. Bateador de turno, presidente, pelotero hasta la tambora de la Cruz. La rápido otra vez, saca foul. No bates de foul. Evital, el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. La energía es vida. Para impulsarla de manera sostenible, Total se transforma. Y es ahora Total Energies. 0-2 para De La Cruz.
Línea entre primera y segunda de hit, una brasa desde la cruz, su primer hit en el juego. Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Ese batazo era imparable, así como la energía de LTH. Su exclusiva tecnología PowerFrame es garantía de confianza, calidad y durabilidad. Que la energía no se detenga. LTH, energía que no se detiene. Distribuye Grupo Cometa. La verdad que usted ve este partido hasta ahora, lo que ha hecho ofensivamente el equipo azul y los lanzadores de las Águilas frecuentemente fallando su blanco, y los bateadores azules han sabido capitalizar esas oportunidades. Ahora en 0 y 2, Quas dejó la bola rápida de dos costuras en la esquina interna y ligeramente elevada, y De La Cruz conecta el cañonazo al right field. Catcher de los Tigres que demostró lo que puede hacer ofensivamente en la serie semifinal de la temporada 2019-2020. Ha sido su mejor momento hasta ahora en la Liga Dominicana. Salió Manny García, coach de pitcheo de las Águilas, a conversar con José Quas. Darío Álvarez está en el bullpen y sería el lanzador para enfrentar a Carlos Franco. Pero antes, Quas enfrentará aquí a Dawel Lugo. Por regla, tiene que hacerlo. Este es el tercer bateador de Quas, y al abrir este inning pues ya está obligado a enfrentar un mínimo de tres bateadores. Tiene un strike el bateador Dawel Lugo, es el bateador de turno presidente, jugando en tercera, sexto bate, un pelotero hasta la tambora. Lugo falló por la 43 en el primero. De suma importancia para el equipo aguilucho que sus lanzadores puedan mantener el juego así cerrado para tratar de buscar reacciones ofensivas. Eleva, la va atrás el segunda base, ya la pidió. Se la dejó ahora al center fielder y capturó. Cuando la bola casi caía, metió el guante allá de Odi Taveras, primera out. Fly fácil, fácil. Fácil es disfrutar a cualquier hora del día una tacita de café Santo Domingo. Tu café del nuevo. Nueva presentación y más sabor. Sazón líquido ranchero. Está más a tu gusto. En este tipo de batazo, el jardinero central va a tener prioridad si puede llegarle al elevado. Es quien tiene normalmente el mejor ángulo, pero dio la impresión aquí de que García está prácticamente debajo de ese elevadito de Dawel Lugo, y Taveras tuvo que venir a todo tren ahí para capturar la pelota a la altura de las rodillas. El bateador de turno presidente es el primera base, Carlos Franco, pelotero hasta la tambora. Alta la recta. Tirando con buena velocidad ese two-seamer Quas, sobre todo considerando que viene con el ángulo lateral, 93 millas. Y esa velocidad es lo que le da mejor oportunidad de hacerle out a los bateadores zurdos. Y aquí Félix Fermín le da la confianza de enfrentar a Carlos Franco con un corredor en primera y un out. Conecta línea entre right center field, la bola pica, va para tercera, el hombre de primera la corta, Melky va a llegar sin problemas a tercera, De La Cruz. Primer hit para Franco. Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Serimás, lujo y calidad al precio que puedes pagar. Pisos, baños, griferías, cocinas. En Bonao, San Francisco de Macorís, Jarabacoa, Maui, Puerto Plata, Serimás. Ahora sí salió Félix Fermín. Quas no puede hacerle out a Carlos Franco. Viene Michael De León y después Luis Barrera, dos zurdos más, y vendrá Darío Álvarez a hacerse cargo de la situación. Al pitcher lo levantan y se lo llevan, como aplique el servicio de la división de grúas del Grupo Modesto. 46 años construyendo obras civiles, puentes y edificaciones para los dominicanos. Grupo Modesto, autopista Duarte, kilómetro 18, Santo Domingo, 809-530-5377. Arriba, señor director. Bien, amigos, ahí está el zurdo Darío Álvarez, nuevo lanzador de las Águilas. En esta cuarta entrada tiene récord de 2 victorias sin derrotas, 5.40 de promedio de carreras limpias en 7 salidas. Fíjense que son 7 salidas, pero solo ha tirado 3 innings y un tercio. Álvarez normalmente solo enfrenta bateadores zurdos o ambidextros, que es lo que va a hacer aquí. Viene el ambidextro De León y el zurdo Barrera
con hombres en primera y tercera y un out. Álvarez a tratar de impedir que los Tigres recuperen esa ventaja de 3 carreras que se redujo a 2 con el hit de Taveras en el inning anterior. Santana. Bateador de turno, presidente, Michael De León, el short, octavo bate de los Azules. Un pelotero hasta la tambora, fue ponchado abanicando en el segundo. Enfrenta ahora al zurdo Darío Álvarez. El torpedero Torres, el intermedista Robert García se colocan para 2. Un poquito adelantado el antesalista Jairo Muñoz. Para De León bateando a la derecha. Abanica el primero, un strike sin bola para Michael De León. En el círculo de espera de Ochoa, nombre que construye, está Luis Barrera, guardabosque derecho de los Tigres. 3-1 ganando los visitantes. Estamos abriendo el cuarto inning. El historial de De León lo que indica es que es mucho mejor bateador a la zurda que a la derecha. Alrededor de 100 puntos de diferencia en sus promedios. O sea que obligarlo a colocarse a la derecha es la estrategia correcta aquí. Un strike sin bola para Michael De León. Ahí estuvo el zurdo Darío Álvarez como evaluando la situación. Está en primera Carlos Franco, en tercera Michael de la Cruz, un out. Primera parte de la cuarta entrada, ya Licey ha conectado 7 imparables, 3 extra bases, 2 dobles y 1 cuadrangular. Viene para la goma el zurdo, tiene 2. Le ponen el agua al cuello a De León, sabrá nadar, Danilo. En Santo Domingo, Santiago y Barahona, viaje seguro y económico en los autobuses de la OMSA. OMSA, garantía de transporte seguro y económico. Tanto el jardinero izquierdo como el central, un poco adentro. Los 3 jardineros cargados hacia su mano derecha del terreno. Sobre todo en el center Leody Taveras, en el jardín derecho Melqui Cabrera. Batazo a la izquierda, tercera base, no puede. Rozó la pelota, se va hacia terreno de Ochoa y anota la número 4 de los Tigres, Michael de la Cruz. En el 2021 inauguramos las carreteras Dajabón, Loma de Cabrera, Coupé y Dajabón en la línea noroeste. Iniciaremos la circunvalación de Navarrete. Estamos construyendo el camino con obras que sí se ven. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Bueno, en 0-2, Michael de la Cruz pegó sencillo abriendo esta entrada, y ahora en 0-2 De León conecta sencillo. Un slider que se quedó en el mismo centro de Darío Álvarez y produce el torpedero de los Tigres, que otra vez están delante 4-1 y tienen un par de hombres en circulación con un out. 8 imparables ahora, vamos a ver, parece que algo se ha lastimado. Parece que Franco tiene algún problema, va el trainer, detrás de él José Offerman. Coach de tercera de los Tigres fue el primero que se percató de que algo ocurría con Franco. Coach de tercera Silvestre Campuzano. Y Offerman quiere asegurarse de que está bien. Y Franco no quiere salir de juego y no va a salir de juego. Así que se va a reanudar la acción aquí con Luis Barrera enfrentando a Darío Álvarez con hombres en primera y segunda y un out. Barrera, right fielder, falló con fly al short en el segundo. Bateador de turno, presidente, pelotero hasta la tambora. Luis Barrera encuentra a Carlos Franco en segunda, Michael De León en primera. 8 imparables ahora tienen los Tigres. Solo en el segundo el equipo fue retirado de 1, 2 y 3 en la parte baja del lineup. El zurdo Darío Álvarez. 4-1 el juego, vuelve a ser de 3 la ventaja azul. Ligando aquí en esta primera parte del partido los Tigres, que buscan su tercera victoria de manera consecutiva con la nueva dirigencia, strike el primero. Este equipo había perdido 8 de 9. Ahora han ganado 2 consecutivos. Derrotaron a los Leones el viernes y ayer a los Gigantes. Las Águilas comenzaron la temporada ganando 4 consecutivos. Después de ahí 4-6. El zurdo Álvarez. Juega dentro el antesalista Muñoz. También el primera base Nogowski. Y dio tiempo el bateador Barrera. Estaba tomando mucho tiempo Álvarez. Altis tiene un buen plan para ti.
con más de 20 apps incluidas, transporte, bancos, delivery y más. Con roaming a más de 30 países con la mayor cobertura. Activa el tuyo, visítanos o llámanos al 809-859-6000. Cero por un strike para Barrera. Abanica y lleva dos, un picheo enterrado. Cero bola, dos strike para Barrera. Detrás Emilio Bonifacio. Está en el círculo de espera Ochoa, nombre que construye. El zurdo Darío Álvarez, un hombre de casi todos los días para el manager Félix Fermín. 0 y 2 el conteo para Barrera. Dos hombres a bordo, hay un out. Chequeando mucho los corredores Álvarez. Lo bailó con swing. Ponchado Barrera, segundo out. ¡Qué joya de ponche! De seguro que en su comida no cocinó con aceite la joya. En Dominicana somos talento del béisbol. En Futuro ARS cuidamos de ti y los tuyos. A cuidarnos todos. Ahí está el buen lanzamiento slider de Álvarez. La parte baja de la zona, consigue el ponche frente a Barrera y ahora tendrá que enfrentarse al abridor y ambidextro. Abridor de la alineación de los Tigres, bateador ambidextro Emilio Bonifacio. Bonifacio es el bateador de turno, presidente pelotero hasta la tambora. Fly al left en el primero, rolling a primera en el tercero, batea ahora a la derecha Bonifacio. Ya tiene un strike el veteranísimo Emilio Bonifacio. Su último año en Grandes Ligas de manera muy breve fue en el 2020 con Washington. Pero ha agotado más de 2.000 turnos en Grandes Ligas, un veteranazo Emilio Bonifacio. Y aquí en la liga ni hablar. De piconazo la pierde el catcher, pero queda adelante. 1-1 para Emilio Bonifacio. En el círculo de espera Ochoa, nombre que construye, está Anderson Tejeda y dos outs. Yo le digo a Bonifacio, uno de los últimos mohicanos en el Licey. Aunque ha estado practicando, Kevin, pensé que entraría más temprano. Eric Aibar. Estuvo jugando en México y le fue bastante bien en México a Aibar. Y eventualmente se integrará al equipo de los Tigres. 1-1 el conteo es parejo para Emilio Bonifacio. Compañeros en primera y segunda con dos outs. Un poquito adentro el slider bajito de Darío Álvarez. Partido 4-1 ganando los Tigres, primera parte de la cuarta entrada. Después de este partido será el sábado 20 cuando regresa la acción aquí al Parque Cibao con la visita de los Gigantes. Trecho bastante sí, señor, pronunciado, sin pelota aquí, ¿verdad? Y unos partidos en la ruta de manera consecutiva, aunque hay un par de días libres de por medio. Pero las Águilas van a visitar a los Tigres. Adelante, Santana. Batazo por el short a la derecha. Se mueve Torres. Pasa segunda. Fuerza. Combinación 64. Termina la entrada. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país. Confirmado por UCLA. Se va al cuarto del Licey. Anotan una más. Conectaron tres imparables. Dejan dos a bordo. Resumen de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Ahora se han jugado tres entradas y media. La pizarra linda marcando Licey arriba 4-1. Bueno, a propósito de José Offerman, que nuevamente está liderando al conjunto azul. Offerman en realidad ha dirigido poco en series regulares, terminó la temporada 2008-2009 y llevó a los Tigres a la corona, a pesar de que solo dirigió 9 juegos de serie regular, los guió a lo largo de la serie semifinal y final al campeonato. Sin embargo, al año siguiente, el dirigente azul fue Dave Jaus. Al principio, Offerman tomó el equipo en la serie semifinal y los Tigres no clasificaron, no pasaron de ahí. Luego, en la temporada 2013-2014, tomó el equipo en la semifinal y lo llevó a la corona. Comenzó como dirigente en 2014-2015, el equipo comenzó
jugando mal, 10 victorias, 17 derrotas, y fue despedido. Esa fue su última ocasión dirigiendo al Licey hasta ahora. Brugal, la perfección del ron, presenta a los tres primeros en el cuarto de las Águilas. John Nogowski, que ya falló, Zoilo Almonte y Dani Santana. El Licey ganando 4-1 después que ripostó con una anotación en la primera parte de este episodio. Y aquí está Santana Martínez. Bueno, Nogowski, en las dos oportunidades en que ha bateado, ha fallado del 5-3. Está metido en un bache ofensivo, Nogowski, no, bases limpias. El bateador de turno, presidente, Zoilo Almonte, el designado pelotero hasta la tambora, Zoilo Almonte. Falló con fly al short en el segundo. 1.38 su promedio. Se mantiene en el box el derecho González Hermet. El picheo, aquí viene batazo por el right field. Pero ya se está acomodando allá el jardinero derecho y se produce el segundo out. Fly fácil, más fácil que ese fly es disfrutar una taza de café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Disfruta con pasión lo mejor de lo nuestro. Brugal, la perfección del ron. Como que el sonido causó cierta reacción, ¿verdad? Cualquier batazo en el aire, sobre todo con el conjunto azul, va a provocar esa clase de reacción. Por cierto, Nogowski, dos hits en sus últimos 14 turnos, ambos hits, bueno, un doble y un sencillo. Bateador de turno, presidente, Dani Santana, pelotero hasta la tambora. Dani falló por la 43 en el segundo. Hay dos outs, bases limpias. 4-1 ganando los Tigres en la conclusión de la cuarta entrada. Strike cantado. 1-1 para Dani Santana. En una oportunidad reforzó al Licey en una postemporada. Juega un poco adentro el antesalista Dawel Lugo, el torpedero detrás de la almohadilla de segunda. Batazo por el right field, fuera del alcance de barrera. No bates de foul, es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Bueno, ahí ven la biografía de Dani Santana. Seleccionado por las Águilas en el draft de 2011. 2019 tuvo su mejor temporada de Grandes Ligas con Texas, cuando pegó 28 cuadrangulares, se volcó 81 carreras. Luego se lastimó en el 2020. Y como decía, había estado ausente los últimos dos inviernos de la Liga Dominicana. 2-2, conteo parejo para Santana. Robert García va al círculo de espera de Ochoa, nombre que construye. Hay dos outs, bases limpias en la conclusión del cuarto. Licey al frente, 4-1. Viene para la goma, batazo por segunda. Dejó la inicial, lo hacía el primera base, pero entra el pitcher. Estaba muy atento González Hermes, se produce el out, termina la entrada. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país. Confirmado por UCLA. Vía 41 de 1, 2 y 3, contabilidad de preprimaria, el cuarto para las Águilas. Resumen de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. 4 entradas. La pizarra linda marca Licey 4, Águilas 1. Bueno, barato el cuarto episodio para González Hermen, que con pocos lanzamientos retira de 1, 2 y 3 a las Águilas. Brugal, la perfección del ron, presenta a los tres primeros de la entrada. Anderson Tejeda, que está encendido hoy, lleva de 3-3. Tejeda, Ronnie Mauricio y Jorge Bonifacio contra Darío Álvarez, que se mantiene en el box por las Águilas Cibaeñas. Aquí vuelve la narración de Santana Martínez. Bueno, lo que pegó fue un torpedo al primer picheo, Anderson Tejeda con su sencillo al left. Tiene ahora par de sencillos, un doble y una anotada Tejeda. Batea Ronnie Mauricio, el designado bateador de turno, presidente, pelotero hasta la tambora, Mauricio. Doble por el left, empujó y después anotó en carrera, sencillo al central en el tercero. De 2-2, con una empujada y una anotada para el novato Ronnie Mauricio. Primera parte del quinto, sigue lanzando el zurdo Álvarez. Machucón lento que busca el propio pitcher, se va por la inicial, tenía todo el chance en segunda, se produce el out por la vía 13, primero de la entrada. No dejes que te hagan out, corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país.
confirmado por UCLA, la energía es vida. Para impulsarla de manera sostenible, Total se transforma y es ahora Total Energies. Aquí está la repetición de la jugada. Tenía tiempo en segunda Álvarez y considerando el score, nos sorprende que no fuera agresivo ahí tratando de conseguir el force out. Ya salió Félix Fermín, viene al derecho Jorge Bonifacio a batear con un corredor en segunda, un out. Y habrá cambio de lanzador aquí. Vendrá un derecho por las Águilas. Al pitcher lo levantan y se lo llevan, como aplica el servicio de la división de grúas del Grupo Modesto. 46 años construyendo obras civiles, puentes y edificaciones para los dominicanos. Grupo Modesto, autopista Duarte, kilómetro 18, Santo Domingo, 809-530-5377. ¡Arriba, señor director! Joan Martínez es el nuevo lanzador de las Águilas. Esta será su tercera salida de la temporada. Ha tirado 3 entradas, permitiendo 2 hits y una carrera con 3 ponches. 3.00 el promedio de carreras limpias de Martínez, que se va a enfrentar a Jorge Bonifacio con un corredor en segunda y un out. Santana. El bateador de turno, presidente, Jorge Bonifacio. Cuarto bate, jardinero izquierdo, pelotero hasta la tambora. Pegó jonrón larguísimo con un abordo por el F en el primero, falló del 5 al 3 en el tercero. 3.64, 2 jonrones, 4 empujadas. Esos 2 cuadrangulares en este escenario. Tiene un compañero en segunda con un out en el inicio del quinto episodio. 4-1, gana Licey. Joan Martínez en la lomita ahora por las Águilas. Toma mucho terreno en segunda el corredor Anderson Tejeda. Alto el picheo, primera mala para Jorge Bonifacio. En el círculo de espera de Ochoa. Nombre que construye está Michael de la Cruz, el receptor. El derecho, Joan Martínez. Tomando mucho terreno ya está Tejeda. En el infield el batazo alto, ya lo pidió allá. Capturó Robert García. Hay 2 outs. Fry fácil, como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Sabrosa costumbre nuestra. Aquel batazo era imparable, así como la energía de LTH. Su exclusiva tecnología Power Frame es garantía de confianza, calidad y durabilidad. Que la energía no se detenga. LTH, energía que no se detiene. Distribuye Grupo Cometa. Bueno, consigue un out clave aquí, Joan Martínez. Y eso le da un poco más de margen para trabajar al zurdo Michael de la Cruz con la primera vacante. Considerando que detrás está el derecho Dawel Lugo. 2-1 le sigue ganando el escogido a los Toros en el Quisqueya. Ese juego está en el quinto. 1-0 Estrellas sobre Gigantes en el Tetelo Vargas en el segundo inning. Michael de la Cruz es el bateador presidente, pelotero hasta la tambora. Abanique el primero. De la Cruz fly al centro en el primero. Hita Ryan anotó en el cuarto. Está colocado quinto. Receptor azul, Michael de la Cruz. Anderson Tejeda está en segunda y 2 outs. Comenzó por las Águilas, Joaner Negrín está perdiendo el juego. Luego José Cuás, Darío Álvarez y ahora Joan Martínez. Alto el picheo rápido. Por los Tigres comenzó. El derecho Adonis Medina no tiene oportunidad de ganar el juego. González Germen hasta ahora haciendo buen trabajo. Gomas Triangle, alto rendimiento, mayor durabilidad. Distribuye Grupo Cometa. Dawel Lugo ya está en el círculo de espera de Ochoa, nombre que construye. Picheo de Martínez. Batazo profundo por el center field, pero ya se detuvo ya Leody Taveras. Y le llegó altísimo el batazo, termina la entrada. Fue un fly fácil, como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Sabrosa costumbre nuestra. Se fue blanco el quinto de los Tigres, hizo el trabajo Joan Martínez, queda un hombre a bordo. Resumen de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Ahora han terminado 4 entradas y media, la pizarra linda sigue marcando, Licey al frente 4-1.
Bien, amigos, la brisa soplando fuerte del jardín derecho hacia el izquierdo, y por eso ese batazo de Michael de la Cruz no tomó más distancia, igual que le ocurrió al de Zoilo Almonte en el inning anterior. Esos batazos elevados por el centro hacia el lado derecho, en este momento la brisa los va a detener. Se mantiene González Germen en el box, ha tirado dos entradas en blanco por los Tigres, un hombre que estaba fuera de la liga desde la temporada 2017-2018, haciendo una buena reaparición. Brugal, la perfección del ron, presenta a los tres primeros bateadores en el quinto de las Águilas: Robel García, Francisco Peña y Ramón Torres. El partido sigue 4-1, las Águilas necesitando generar ofensiva. Y aquí está la narración de Santana Martínez. Solo un hit tiene las Águilas. Batea Robel García, bateador de turno, presidente, pelotero hasta la tambora. Abierto y bajo el picheo, dos bolas sin strike. Ya en el segundo inning, ligó una transferencia, anotó carrera, la única de las Águilas, García. Francisco Peña está en el círculo de espera de Ochoa, nombre que construye. Juega dentro el antesalista Lugo para Robel García, bateando a la zurda. Torpedero Michael de León, cargado hacia la almohadilla. Bien atrás el segunda base Tejeda, al igual que el primera base Franco. Dos bolas sin strike para Robel García. Strike el primero, vino por la esquina de afuera ahora. Recibe tus pedidos en la puerta de tu casa sin perderte ni una jugada. Carol App, con delivery disponible desde la comodidad de tu móvil. Con Farmacia Carol cerca te sentirás más tranquilo. 2-1 el conteo para García. Foul por primera, 2-2. No batees de foul. Evital, el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón. Y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Aquí hay leña para todo el que venga. Y sentir la alegría de los fanáticos, sin dudas, es un momento puro de origen. Como Ron Bermúdez, Don Armando Reserva, puro de origen. Causó muy buena impresión en su debut después de ser un jugador veterano con los Cachorros hace unas tres o cuatro temporadas. Conteo parejo 2-2 para Robel García. González Germen, buen trabajo hasta ahora. Poco bajo el picheo, 3-2. Había sido dado de baja por Cleveland en el béisbol de Estados Unidos y después se fue a Italia. Recuerde que también ganó un campeonato en la Liga de Verano con Puerto Plata. En ese periodo ahí, en ese periplo. 3-2. Para Robel García. Alto el picheo, ligó la transferencia otra vez. Asociación La Nacional, donde todo es más fácil. Como fácil es comprar, construir o remodelar tu casa con los préstamos hipotecarios de La Nacional, con tasa fija por la vida del préstamo. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Ahí ven a Giancarlo Mejía, que se prepara en el bullpen de los Tigres. Mientras tanto sale el coach de picheo Jairo Cuevas a conversar con Germen y a darle tiempo a Mejía de calentar. Mejía es abridor normalmente y va a necesitar un tiempecito extra para prepararse. Por cierto, Robel García se ha envasado 6 veces en los 3 últimos juegos de las Águilas. Pegó 2 sencillos el viernes aquí contra las Estrellas. Par de dobles ayer en el Quisqueya contra los Leones y hoy transferencias en sus 2 primeros turnos. Ya la primera en el tercero se convirtió en carrera para las Águilas. Aquí tomó otro buen turno contra Germen. Ya se retira Jairo Cuevas. Viene Francisco Peña. Y puede que este sea el último bateador que se enfrente a González Germen, ya para el zurdo Ramón Torres. El ambidextro Ramón Torres, vendría Giancarlo Mejía. Francisco Peña, receptor, bateador de turno, presidente, pelotero hasta la tambora. Base por bolas en el tercero, Peña. En primera, García, no hay out. Conclusión del quinto. Adentro, primera mala para Peña. Batea 1.67 con un jonrón. Ha empujado 5 carreras. Pelándolo bien profundo allá el guardabosque izquierdo de los Tigres, Jorge Bonifacio. También bastante profundo en el centro su hermano Emilio. El segunda base Tejeda, bien cargado hacia la almohadilla para el bateador derecho Francisco Peña, octavo bate
En el círculo de espera Ochoa, nombre que construye Ramón Torres. Patazo al box. A segunda, uno. Cómodo el happy hour, 1-4-3. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país. Confirmado por Ucla. Bueno, como se lo recomendó el médico aquí a González Germen, el rodado de frente al lanzador de los Tigres con un corredor lento. Ahí está otra vez. Con todo el tiempo los Tigres ejecutan la doble matanza. Viene a batear ahora Ramón Torres, el show noveno bate, bateador de turno, presidente y pelotero hasta la tambora. Torres falló con fly profundo al right en el tercero. A la zurda frente al derecho, Germen le juega dentro al antesalista Dawel Lugo a Ramón Torres. El picheo de Germen adentro, una mala para Torres. Rápidamente Leody Taveras entra al círculo de espera de Ochoa, nombre que construye. Solo un hit tiene las Águilas y tres bases por bolas recibidas. Dos de ellas de Robert García. Poco abierto el picheo, segundo malo para Torres. Detrás Leody Taveras, hay dos outs. Este año la pelota vuelve más fuerte con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Llegó a las Águilas junto a Wendolin Batista, procedente de los Gigantes, el cambio que llevó allá Richelson Peña. Bola alta, van tres malas. Las mejores obras se construyen con el cemento premium dominicano. Cementos Cibao. Tres bolas sin strike para Torres. Dos out, bases limpias, nueve hits tienen los Tigres con un error. Las Águilas un hit sin errores. La mejor defensa en la temporada, las Águilas solo han cometido 8 errores. Strike el primero. Aunque tuvieron un juego de 4 aquí en Santiago. 3-1 el conteo para Torres, hay dos outs. González Germen. 3-2. Seguros Reservas, respaldando el deporte de los dominicanos. Cuenta grande para Torres. Ahí están sus números en este campeonato. Este es el octavo juego en Santiago. Batazo por primera, se abre de foul. No batees de foul. Es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Haz de cada comida un monumento especial con tu sazón líquido ranchero. Ahora más a tu gusto. Sumamente cerrada la tabla de posiciones, señores, en este campeonato por la Copa Banreservas. Batazo a la izquierda del show. No puede, bueno, sí, la atrapó allí en lo profundo. El disparo a primera. Ah, parecía que la bola pasaba al jardín central. Lo retira por la vía 63. Termina la entrada. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país. Confirmado por Ucla. Se va en blanco el quinto de las Águilas. Un doble play. Nadie quedó en circulación. Resumen de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Se han jugado 5 entradas. La pizarra linda marcando. Licey 4, Águilas 1. Hoy fueron exaltados al pabellón de la fama del deporte dominicano 2 miembros importantes de las Águilas Cibaeñas durante su época como jugadores activos. Julián Tavares, uno de los grandes lanzadores en postemporada en la historia del béisbol dominicano, y Rafael Furcal. Así que desde aquí, en nombre de la familia de Águilas Cibaeñas, muchas felicidades para Julián Tavares, que está en el estadio hoy, y Rafael Furcal. Nos vamos a la primera parte del sexto episodio, y Brugal, la perfección del ron, presenta a los 3 primeros bateadores de la entrada: Dawel Lugo, Carlos Franco y Michael De León. González Germen ha completado 3 entradas en blanco en relevo para el conjunto azul. Apenas un hit permitido en una encomiable labor en relevo del abridor Adonis Medina. El partido sigue 4-1, ganando los Tigres, y vuelve la narración de Santana Martínez. Bateador de turno, presidente Dawel Lugo, pelotero hasta la tambora. Un poquito alta la recta de Joan Martínez. Una bola, 2 strikes.
Falló por la 43 en el primero, fly al centro en el cuarto, Dawel Lugo colocado sexto, jugando en la antesala. Ya estamos abriendo el sexto, avanza este partido, los Tigres al frente 4-1. Lo quería el derecho Martínez, cerca de la esquina de afuera, 2-2. Miren ahí la repetición del picheo. Slider de Martínez. Cerquitica. 2-2 para Dawel Lugo. Carlos Franco en el círculo de espera de Ochoa, nombre que construye. De frente a short, Torres. Comida a la carta, 6-3, un out. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país. Confirmado por Ookla. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del ron. Luego del día libre de mañana, las Águilas visitan a los Tigres el martes en el Estadio Quisqueya. Ven la repetición de la jugada. El miércoles van al Julián Javier. Día libre el jueves y el viernes al Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. Así que próximos partidos en Santiago, sábado 20 contra los Gigantes, domingo 21 contra los Leones del Escogido. Bateador de turno, presidente, ahora es Carlos Franco, inicialista, pelotero hasta la tambora. Falló del 4 al 3 en el segundo, Gitarra en el cuarto. Enfrenta ahora a Joan Martínez. Baja y adentro la rápida, una mala para Franco. Está de séptimo. En la primera parte del sexto, una bases limpias. Cheo de Martínez aquí viene, abanica, una y uno para Carlos Franco. Michael de León está en el círculo de espera de Ochoa, nombre que construye. Licey marcó 3 en el primero y una en el cuarto. Las Águilas, su única carrera en el tercer episodio. Strike, se lo canta, vino por la esquina de afuera y se queda ahí parado el bateador. En señal de que no le gustó lo que ha cantado el chief, se quedó lo que ha cantado el árbitro del home. Se quedó como un huso. ¿Qué era eso, Santana? Muy, muy derecho. Una bola, 2 strikes, una como un madero. Bueno, se usaba mucho eso en billar. En billar, cuando una bola quedaba muy derecha, sí, a uno de los hoyos del billar. Está como un huso. Sí, está como un huso, porque estaba muy derecha en dirección al hoyo del billar. Una bola, 2 strikes, una out. Por lo menos yo, adolescente, escuchaba mucho eso. Yo me colaba a veces en esos billares a ver jugando y cosas. Bases limpias, una out en el sexto de los Tigres que están al frente 4-1. Joan Martínez. La peló de foul. No bates de foul. Evital, el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Ser y más, lujo y calidad al precio que puedes pagar. Pisos, baños, griferías, cocinas. En Bonao, San Francisco de Macorís, Jarabacoa, Mao y ahora en Puerto Plata, Ser y más. ¿Qué trabajito más difícil es? Golpe ahí a Francisco en el peto, pero a pesar de eso lo sintió. Una bola, 2 strikes, un out. Swing adelantado un poquito aquí de foul por la parte derecha. Sigue igual el conteo para Carlos Franco, detrás Michael de León. Una ruta larga y poco dinero, no te preocupes. Viaja en los autobuses de la OMSA. OMSA, garantía de transporte seguro y económico. También fue inmortalizado hoy en el pabellón de la fama David Ortiz. El Big Papi. Total de 10 deportistas, 8 exatletas y 2 propulsores. Y el pasado viernes hubo reconocimiento a César del Monte y consuegra, Carlos Nina Gómez, Heriberto Morrison y al Creso, creando sueños olímpicos a la persona de Felipe Vicino. Muy bien. Balbox otra vez, Joan Martínez. Foul de nuevo. Bueno, le ha dado a todo lo que ha tirado Martínez, el bateador Carlos Franco. Martínez, que es un lanzador de bola rápida y slider, principalmente. Un ángulo un poco bajo. Y Franco ha podido seguir los lanzamientos de Martínez para por lo menos sobrevivir aquí, metido por debajo en el conteo.
Hace rato que tiene una bola y dos strikes, una base limpia, el torpedero Torres jugando casi detrás de la almohadilla. Y el tercera base está en el área del short, Jairo Muñoz. Batazo duro, foul por primera. No bates de foul, es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. 2.31 de promedio, no ha empujado. Franco, llegó a Licey el cambio que involucró a Jamaico Navarro. Desde los Toros. Así es. Una bola y dos strikes para Carlos Franco, detrás Michael De León. Otra vez al box, Joan Martínez, dándole mucho trabajo el bateador. 2-2 ahora. Estamos reparando total la autopista Duarte. Ampliamos el servicio de asistencia. Inauguramos la carretera turística. Obras que sí se ven. Cambiarán a Santiago, el Cibao y al país. Ministerio de Obras Públicas. Cercano a la gente. Licey con una alineación eminentemente nativa en este partido, Kevin. Al principio había unos cuantos extranjeros. Bueno, Vinny Pascuantino ya no está con el equipo. De hecho, tú revisas el roster de hoy y los refuerzos de ofensiva de los Tigres, que los que comenzaron la temporada no están. Lo bailó con swing. Le tiró una moviéndose hacia la esquina de afuera y dos outs. ¡Qué joya de ponche! De seguro que en su comida no cocinó con aceite la joya. Y cuando menciona esos nombres, Pascuantino, que se marchó lastimado, pero tampoco están en roster hoy, ni Brian Servin, el catcher, tampoco Samad Taylor. ¿Cuántos ponches llevará Taylor en el torneo? Vamos a enviarle un gran cariñito para nuestro querido colega, el veterano Roosevelt Comarazami. Un abrazo para Don Cruz. Hay dos outs, batea Michael De León, bateador de turno, presidente pelotero hasta la tambora. Bajo el picheo, primero malo para Michael De León. Ponche abanicando en el segundo. Infield hit, empujador por tercera en el cuarto. Esa ha sido su única empujada hasta ahora en el campeonato para Michael De León. Pelotero hasta la tambora. Bajo el lanzamiento de Joan Martínez. Dos bolas sin strike para De León. Detrás Luis Barrera. Ya entró al círculo de espera de Ochoa. Nombre que construye. Otro era Nick Heath. De los importados Nick Heath está en roster. Está en roster Heath. Dos bolas sin strike, dos outs, bases limpias en el sexto azul. Batazo por segunda de frente. Cómodo el bote para García. Come a la carta, 4-3. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país. Confirmado por UCLA. En contabilidad de preprimaria, 1, 2 y 3 se va a Licey en el sexto. Resumen de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Licey ganándole 4-1 a las Águilas en 5 entradas y media, la pizarra linda. Bien, amigos. Joan Martínez con un relevo perfecto de un inning y dos tercios. Mantiene el juego 4-1 y hay un nuevo lanzador por los Tigres del Licey. Viene el derecho importado Aaron Barrett a lanzar en sustitución de González Hermen. Al pitcher lo levantan y se lo llevan, como aplica el servicio de la división de grúas del Grupo Modesto. 46 años construyendo obras civiles, puentes, edificaciones para los dominicanos. Grupo Modesto, Autopista Duarte, kilómetro 18, Santo Domingo, 809-530-5377, Kevin Cabral. Bueno, Barrett con experiencia de grandes ligas ha tenido un inicio pobre para los Tigres, 0-2 en 6 relevos con efectividad de 8.31. Ha permitido 4 carreras limpias en 4 1/3, 10 corredores en ese lapso, 6 hits, 4 bases por bolas. Brugal, la perfección del ron, presenta a los tres primeros de la entrada para las Águilas, Leody Taveras, Jairo Muñoz y Melky Cabrera. Buena tanda aquí en el sexto. Por cierto que Taveras, al pegar hit en el tercero, extendió dos rachas, 15 partidos envasándose. La otra no es una racha, sino que ha pegado de hit en 13 de los 15 juegos de las Águilas y la cadena de 15 partidos envasándose. Adelante, Santana.
Una bola un strike para Leody Taveras, bateador de turno, presidente, pelotero hasta la tambora, batazo por el medio, pero allá está el torpedero, bien colocado, lo suelta, primera out. Combinación 63, ahí mismo lo estaba esperando Michael De León, primero de la entrada. No dejes que te hagan out, corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país. Confirmado por UCLA, la energía es vida. Para impulsarla de manera sostenible, Total se transforma. Y es ahora Total Energies. Una o bases limpias, el bateador de turno, presidente Jairo Muñoz, en la tesalita. Vamos a ver, está detenido el juego. El árbitro del home mirando hacia la cueva Aguilucha. Aparentemente, Félix Fermín quería percatarse de que el inicialista Franco mantuvo contacto con la almohadilla al recibir el tiro de Michael De León y no vamos a tener revisión. Aquí está la jugada y se ve que Franco sí, tiene su pie ahí en la almohadilla. Bateador de turno, presidente Jairo Muñoz, pelotero hasta la tambora. Fly a segunda en el primero, forzó del 6 al 4 en el tercero. Busca su primer hit de la liga, Jairo Muñoz. Le juega dentro el antesalista Dawel Lugo. Las Águilas solo un hit, lo conectó Leody Taveras en el tercero, empujador de la única carrera, bola abierta, primera mala, el derecho Aaron Barrett, lanzando ahora por los Tigres. Ahí están sus números. 4-1 ganando Licey. La mejor actuación de Jairo Muñoz en Grandes Ligas en su año de novato en 2018 con los Cardenales, cuando como utility bateó 276 con 8 cuadrangulares, 42 impulsadas en 329 apariciones. Original de los Atléticos de Oakland, pero ha sido con los Cardenales, con el equipo que ha tenido más tiempo en Grandes Ligas. Dos bolas sin strike para Muñoz. Melky Cabrera está en el círculo de espera de Ochoa, nombre que construye, chequeando el swing, foul atrás. No mates de foul, es vital, el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Aquel batazo era imparable. Así como la energía de LTH, su exclusiva tecnología Power Frame, es garantía de confianza, calidad y durabilidad. Energía que no se detenga. LTH, energía que no se detiene. Distribuye Grupo Cometa. Tres bolas, un strike el conteo. Y con el check swing, se dio cuenta tarde que esa bola estaba muy adentro y alta. Quiso aguantar, pero se percató muy tarde. Tres bolas, un strike, una base limpia para Muñoz. Novela profundo en el jardín izquierdo, Jorge Bonifacio. Strike por la esquina de afuera, 3-2. Pal Play todos los martes al 2x1 con Altiz. Accede a tu app Mi Altiz o envía un mini mensaje con la palabra pelota al 2222. En Dominicana somos talentos del béisbol. En Futuro ARS cuidamos de todos. A cuidarnos todos. 3-2 para Jairo Muñoz. Conclusión del sexto. Batazo de 33, Shore la cueva, la tiene, suelta primera, out de la inicial, jugada cerrada, metió el brazo Michael De León. Gomas Triangle, alto rendimiento, mayor durabilidad, distribuye Grupo Cometa. Vamos a ver, imaginamos que Félix Fermín por lo menos va a querer ver esta jugada en la inicial excelente de De León y le puso a ese disparo. Me parece que esta jugada puede ir a revisión, y así es. Le puso Jairo Muñoz de home a primera y cerrada la jugada en la inicial. Así que, Danilo, esa está en el centro de revisiones. Siempre transparente y cercano a la gente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones te aclara la jugada en breve. Esa toma tiene el problema de que no se ve el mascotín, la pelota y el mascotín de Franco. Aquí tienen otro ángulo. Siempre en estas jugadas recordar que la clave está cuando la pelota entra, hace contacto con el mascotín del inicialista. Sí,
Sí, como tú dices, Kevin, en esa toma no puede apreciarse de la bola, el mascotín del inicialista y el pie de Jairo Muñoz. Sí, porque se tapa la bola. Así que esperamos la decisión del centro de repeticiones, conclusión del sexto episodio. De nuevo, una excelente jugada de Michael de León, fildeando en el hoyo. Y este es el mejor ángulo. Bang, bang. Llegaron juntos. Mira, recibe tus pedidos en la puerta de tu casa sin perderte ni una jugada. Carol App con delivery disponible desde la comodidad de tu móvil. Con Farmacia Carol cerca, te sentirás más tranquilo. Aquí hay leña para todo el que venga. Y sentir la alegría de los fanáticos, sin dudas, es un momento puro de origen. Como Ron Bermúdez, Don Armando Reserva, puro de origen. Y la decisión en la inicial es out. Así es que por la vía 63 se va Muñoz y dos out en el sexto de las Águilas. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país, confirmado por Ookla. No puede ser, no puede existir una jugada más cerrada que esa en primera. Así es. Bateador de turno, presidente Melky Cabrera, guardabosque derecho, pelotero hasta la tambora. Tiene ponche en el primero, flyer right en el tercero, batea por tercera vez el veteranísimo Melky Cabrera. Sigue el bache ofensivo aguilucho, apenas un hit en este partido. Strike cantado, abrió con la rápida el derecho Aaron Barrett. En el círculo de espera Ochoa, nombre que construye, está Joe Nagowski, cuarto bate inicialista aguilucho. 4-1 ganando los Tigres, conclusión del sexto. 40 matazo para el center field, se mueve un poquito hacia adelante, capturó Bonifacio, termina la entrada. Fly fácil, como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. De 1, 2 y 3 se van las Águilas en el sexto resumen de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. 6 entradas de juego, aquí en el Estadio Cibao Licey, domina las Águilas 4-1, informa la pizarra de Linda. Bien, amigos, otra vez las Águilas se van de 1-2-3. El partido se mantiene 4-1 a favor de los Tigres cuando entramos ya en el último tercio de acción. Brugal, la perfección del ron, informa a los tres primeros bateadores de la entrada. Luis Barrera, Emilio Bonifacio y Anderson Tejeda. Hay un nuevo lanzador por las Águilas, es el derecho Luis Felipe Castillo, que ha estado excelente hasta ahora. 7 entradas, 3 hits, una carrera limpia apenas, con 6 ponches para efectividad de 1.29. Lo están utilizando hoy, a pesar de que las Águilas están perdiendo, y él es un relevista normalmente preparador en juegos donde el equipo tiene ventaja, porque a partir del 6 de noviembre, o sea, en los últimos 8 días, Castillo solo tiene una salida y hay día libre mañana. O sea que era importante darle trabajo hoy. Y viene a lanzar aquí en el séptimo contra noveno Luis Barrera y luego el abridor y segundo en la alineación de los Tigres. 4-1 sigue el partido y aquí está Santana Martínez. Luis Barrera, guardabosque derecho, bateador de turno, presidente, pelotero hasta la tambora, una bola sin strike. Strike vino por fuera ahora, 1-1. Le quitó mucho al picheo ahora Luis Felipe Castillo. Está jugando adentro el antesalista Jairo Muñoz, también un poquito adentro de primera base Joe Nagowski. Falló con fly a short en el segundo, ponche abanicando en el cuarto, 1.94 de promedio. Fly altísimo, allá lo está dominando en el jardín central Eody Taveras, hay un out. Fly fácil, más fácil que se fly es disfrutar una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Danilo, entró Luis Felipe Castillo en lugar de Joan Martínez. Qué bueno. Al pinche lo levantan y se lo llevan, como aplica el servicio de la División de Grúas del Grupo Modesto. 46 años construyendo obras civiles, puentes y edificaciones para los dominicanos. Grupo Modesto, Autopista Duarte, kilómetro 18, Santo Domingo, 809-530-5377. Bateador de turno, presidente Emilio Bonifacio, el guardabosque central, pelotero hasta la tambora.
abanique el primero, le abrió con una rápida 95 millas en la esquina de afuera. Falló con fly al left en el primero, rolling al primero en el tercero, forzó del 6 al 4 en el cuarto, batea 1.89 Bonifacio. A la zurda contra Castillo. Patazo por segunda hacia la derecha. Allá está Robert García. Come a la carta. 4-3, mando. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país. Confirmado por Ucla. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del ron. Aquí viene un hombre que tiene de 3-3. Dos sencillos, un doble, una anotada. Anderson Tejeda, bateador de turno, presidente. Pelotero hasta la tambora. Ha subido a 3.87 con tres empujadas, un cuadrangular, Anderson Tejeda. Primera del séptimo, juego haciéndose adulto, ganando los Tigres 4-1. En realidad Tejeda está de 31-10 ahora, para promedio de 3.23. Bueno, la pantalla lo tiene 3.87. Sí. ¿Tejeda no se pone bravo? No. Tiene un strike el bateador Anderson Tejeda, detrás Ronnie Mauricio en el círculo de espera de Ochoa, nombre que construye. Le cantan el segundo, 95 millas por el centro. Luis Felipe Castillo, otro que también ha ganado tres torneos en este 2021. Cero bola y dos strikes. Muy abierto el picheo ahora para Anderson Tejeda. Juega bien atrás el primera base Nagowski, también el intermedista Robert García, así como el torpedero Torres. Picheo de 1 y 2. Lo bailó con swing. Ponchado Tejeda, se van los Tigres en contabilidad de preprimaria 1, 2 y 3. Ponchado, un tiro 100% seguro, como seguro es el gustico de tu comida. Cocina con aceite La Joya. Ese fue el resumen de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. 6 entradas y media. 4-1 los Tigres, te lo informa la pizarra de Linda. Conclusión del séptimo aquí en el Estadio Cibao ante una excelente asistencia considerando las restricciones en este partido entre Licey Águilas. Brugal, la perfección del ron, presenta a los tres primeros del séptimo. John Nogowski, Zoilo Almonte y Dani Santana. Hasta ahora apenas un hit de la ofensiva de las Águilas conectado por Leody Taveras en la conclusión del tercer episodio. Nuevo lanzador por los Tigres del Licey. Primero, nuevo inicialista, Denicher Carrasco juega en primera base en sustitución de Carlos Franco. Y el nuevo lanzador es el derecho, Giancarlos Mejía. Al pitcher lo levantan y se lo llevan, como aplica el servicio de la división de grúas del Grupo Modesto. 46 años construyendo obras civiles, puentes, edificaciones para los dominicanos. Grupo Modesto, Autopista Duarte, kilómetro 18, Santo Domingo, 809-530-5377, Kevin Cabral. Ha estado superbo Giancarlos Mejía hasta ahora. 6 entradas de un hit en 4 relevos con 10 ponches. Ya le tiró a las Águilas 2 entradas perfectas aquí el día 5 de noviembre. Conclusión del séptimo y aquí está Santana Martínez. Una bola sin strike para el bateador John Nogowski, bateador de turno, presidente, pelotero hasta la tambora. 1-1 para Nogowski. Tanto en el segundo como el cuarto ha fallado del 5 al 3. Batea 213 con 2 empujadas. 95 millas esa bola rápida de Giancarlos Mejía. Foul atrás y ya tiene 2. No batees de foul. Es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Una bola y dos strikes, rápidamente lo montan a John Nogowski. Batazo de fly para el right field corto. Ahí mismo estaba el guardabosque derecho Barrera. Se produce el primer out. Fly fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. A cualquier hora del día, disfruta tu café. La energía es vida. Para impulsarla de manera sostenible, Total se transforma. Y es ahora Total Energies.
Bases limpias con un nuevo bateador presidente. Ahora es Soilo Almonte, el designado pelotero hasta la tambora. Soilo falló con fly al short en el segundo, fly a right en el cuarto. Está colocado de quinto, bateando a la zurda contra Mejía. Abierta la recta, pesada, 94 millas. Para Soilo Almonte. El derecho, grandulón Mejía. Batazo por segunda, pero ahí estaba el torpedero de León. Lo retira vía 63. Bandos. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país. Confirmado por UCLA. La asociación nacional donde todo es más fácil. Como fácil es comprar, construir o remodelar tu casa con los préstamos hipotecarios de la Nacional, con tasa fija por la vida del préstamo. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Regresó el pasatiempo favorito y vuelve más fuerte que ayer con la Copa Banreservas. El picheo de los Tigres ha retirado 11 de los últimos 12 bateadores que ha enfrentado. La quemó de línea por el right field, Dani Santana, primer lanzamiento. Ahí está su primer hit, apenas el número 2 de las Águilas. Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Estamos reparando total la autopista Duarte. Ampliamos el servicio de asistencia vial. Inauguramos la carretera turística. Obras que sí se ven. Cambiarán a Santiago, el Cibao y al país. Ministerio de Obras Públicas. Cercano a la gente. En realidad eran 12 de 13 que había retirado el picheo azul, pero eso termina con este cañonazo de Dani Santana, que se coloca en primera después de dos años. Robert García, bateador de turno, presidente y pelotero hasta la tambora. Base por bolas en el tercero, anotó carrera. Base por bolas en el quinto. Encuentra en primera Dani Santana con dos outs. Picheo de Mejía, aquí viene. Swing liso, primer strike para Robert García. Estaba buscando una recta por el medio. Francisco Peña entró al círculo de espera de Ochoa, nombre que construye. El fanático comienza a desesperarse temprano. Hace algunos días como que ya estaban muy preocupados los fanáticos liceístas. Batazo a la derecha, el segunda base. Se va por primera, buen out. Buen out por la 43, termina la entrada. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país. Confirmado por UCLA. Cero para las Águilas, un hit, uno quedado. Resumen de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Ahora en 7 entradas. Están arriba los Tigres, 4-1. Te lo informa la pizarra de Linda. Bueno, además de que la ofensiva de las Águilas solamente ha podido pegar dos hits en el partido, lo cierto es que la defensa en el medio de los Tigres hoy, de León y ahora Anderson Tejeda, se ha visto muy bien. De León le robó un hit a Jairo Muñoz en el sexto y ahora vimos a Tejeda, que es torpedero y tiene brazo de torpedero, fildear hacia su derecha y sin reponerse, hacer un disparo fuerte a primera para hacer out a Robert García. Así que a pesar de que permitió el cañonazo de Dani Santana, Giancarlo Mejía no tiene problemas para conseguir el cero. El partido se mantiene 4-1. Y Brugal, la perfección del ron, presenta a los tres primeros en el octavo de los Tigres. Ronnie Mauricio, Jorge Bonifacio y Michael de la Cruz. Se mantiene en el box Luis Felipe Castillo y aquí se mantiene la narración de Santana Martínez. Como que está sofocante el calor, vi por ahí en unas imágenes, sobre todo unas fanáticas aguiluchas. Sí. Como que está medio sofocada, ¿verdad? Está bateando ahora Ronnie Mauricio, designado tercer bate. Bateador de turno, presidente y pelotero hasta la tambora. Tiene sencillo y doble en tres turnos con una empujada y una anotada. Enfrenta al derecho Luis Felipe Castillo, primera del octavo. No sé si ustedes han escuchado un estribillo que... No sé si en las iglesias católicas todavía cantan ese estribillo. Qué cruz tan pesada y qué largo el camino. Si no me la quitan. Y se le agrega, alguien le ha agregado, si no me la quitan, la tiro aquí mismo. Sí, sí, pero eso, pero fuera, eso se lo agregaron. Si fuera de la iglesia. Sí, fuera de la iglesia. Strike se lo cantan. Dos bolas, un strike para Rory Mauricio. Denicher Carrasco, el inicialista, entró por Jorge Bonifacio, por el primero. Jorge Bonifacio detrás y después
Bueno, Denichel entró por Carlos Franco realmente. Denichel Carrasco sustituyó a Franco, quedó de séptimo bate. Espera turno Jorge Bonifacio. Abierto y bajo el lanzamiento, 3 y 1 ahora. Aquel batazo era imparable, así como la energía de LTH. Su exclusiva tecnología Power Frame es garantía de confianza, calidad y durabilidad. Que la energía no se detenga. LTH, energía que no se detiene. Distribuye Grupo Cometa. Ahí está precisamente Bonifacio esperando turno. Círculo de espera de 8. Foul atrás. No batees de foul. Es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Tu prepago Altiz se puso para ti. Recibe hasta 30 gigas por 30 días en tu prepago alta gama. Activa o recarga. Primera parte del octavo, juego 4 por 1 ganando los Tigres. 3 y 2 para el bateador Ronnie Mauricio. Lo bailó con swing. 94 millas, primera. Ponchao, esto está que arde, friendo y comiendo con el mejor. Aceite La Joya. En Dominicana somos talento del béisbol. En Futuro ARS cuidamos de ti y los tuyos. A cuidarnos todos. Un out al bate, viene ahora el cuarto bate, jardinero izquierdo Jorge Bonifacio, bateador de turno, presidente y pelotero hasta la tambora. Pegó cuadrangular con uno a bordo por el F en el primero, falló del 5 al 3 en el tercero, fly a segunda en el quinto. Poco adentro el picheo, abrió con rompiente Luis Felipe Castillo para Jorge Bonifacio. El receptor Michael de la Cruz ya está en el círculo de espera de Ochoa, nombre que construye. Haciéndose ya bien adulto este partido, abanica. Una bola, un strike, unas bases limpias para los Tigres. 3 en el primero y 1 en el cuarto. Y al picheo de las Águilas, entre ayer y hoy, le han pegado jonrones tempranito en el partido, Kevin. Así es. Ayer fue Franchi Cordero, ¿verdad? Contra José Quintana. José Quintana. Hoy lo ha hecho aquí Jorge Bonifacio contra Joaner Negrín. Una bola y dos strikes para el bateador Jorge Bonifacio. Gomas Triangle, alto rendimiento, mayor durabilidad. Distribuye Grupo Cometa. Vamos a recordar que Eric Filia no está en la alineación porque ha estado lastimado. Y ya está muy mejor. Esperamos que pueda reintegrarse en los próximos días. Línea por la raya de left, la bola pica buena. Va a ser extra base, va para segunda. Y llegó de pie con un doble su segundo hit del partido para Jorge Bonifacio. Recibe tus pedidos en la puerta de tu casa sin perderte ni una jugada. Carol App, con delivery disponible desde la comodidad de tu móvil. Con Farmacia Carol cerca, te sentirás más tranquilo. Slider de Luis Felipe Castillo. Y como que lo estaba buscando ahí en la esquina de afuera, Bonifacio pudo alarlo. Y el hombre no conecta sencillos aquí en el Estadio Cibao. Hoy tiene cuadrangular y doble. Está en segunda después de un out en esta primera del octavo. El bateador de turno, presidente, es Michael de la Cruz. El receptor, pelotero, hasta la tambora de la Cruz. Tiene un hit en 3 turnos con una anotada. Batea ahora por cuarta vez el tamborileño de la Cruz. Trata de ampliar ventaja el equipo azul. Está al frente 4 por 1. Ya tiene un strike el bateador de la Cruz. El tercera base, Dawel Lugo, espera turno. Informa Ochoa, nombre que construye. 10 imparables. Ya llegó a cifra doble el Licey en hits. Ayer este equipo anotó 8 carreras allá en el Julián Javier. Fly de foul. No batees de foul. Es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Un sencillo de Carlos Peguero produce una vuelta para los Gigantes del Cibao, que ahora le ganan 2-1 a las Estrellas en el cuarto, en el Tetelo Vargas. Los Leones del Escogido siguen ganándole 2-1 en el séptimo a los Toros. Las 3 carreras de ese partido en el Quisqueya se anotaron en el primer episodio y por segundo día consecutivo los Leones consiguiendo buen picheo.
Bola alta, primera mano, una bola, dos strike para De la Cruz. Al cerrar el inning anterior decía que muchos fanáticos se desesperan. Y fíjense cómo es esto. De ganar Licey este partido, ya se le colocaría un juego a las Águilas. Así es. Las Águilas quedarían con 8 y 7 y Licey con 7 y 8. Una bola, dos strikes, uno para Michael De la Cruz en segunda, Bonifacio. Viene para la goma, conecta batazo hacia la izquierda del left fielder, le está llegando. Capturó allá Dani Santana, hay dos outs. Fly fácil, como fácil es disfrutar a cualquier hora del día, una tacita de lo mejor de lo nuestro. Café Santo Domingo. En el 2021 inauguramos las carreteras Dajabón, Loma de Cabrera, Coupé y Dajabón, línea noroeste. Iniciaremos la circunvalación de Navarrete. Estamos construyendo el cambio, con obras que sí se ven. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Bueno, la clase de batazo hacia el jardín izquierdo de un bateador zurdo que normalmente se va acercando al left fielder. En este caso, Dani Santana le dijo algo a Leody Taveras, porque me parece que la brisa también provocó que ese batazo llegara más rápido hacia Santana que lo que él esperaba. Pero no tuvo problemas ahí, haciendo la atrapada para el segundo out. El bateador de turno, presidente, Dowell Lugo, antesalista, pelotero hasta la tambora. Strike el primero para Lugo. Falló del 4 al 3 en el primero, fly al centro en el cuarto, del 6 al 3 en el sexto. Segunda, Jorge Bonifacio, hay dos outs. Le quedan por lo menos dos oportunidades a las Águilas. Picheo de Castillo, aquí viene, foul atrás y ya tiene dos. No bates de foul, es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del ron. Cero bola, dos. Les recordamos la fecha del 29 de noviembre. Se va a presentar por primera vez el documental El Coleccionista, sobre la trayectoria de Félix Fermín, a las 6 de la tarde, Cinema Centro Santiago. Foul atrás. No bates de foul. Es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Aprovechamos, Kevin, para agradecerle a Héctor J. Cruz, quien nos envió hace algunas semanas su nuevo libro. Ciertamente, tuve la oportunidad de agradecérselo de manera personal y ahora lo hacemos públicamente. Excelente. Cero bola, dos strike, dos out para Dowell Lugo. Fly de foul por la derecha. No bates de foul. Es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. El libro basta con una tableta antes de acostarte. El libro de los 50 primeros dominicanos en grandes ligas, publicó don Héctor J. Cruz. Me dijo que ya está trabajando en los próximos 50. ¡Wow! Un hombre muy laborioso, indiscutiblemente. Agradezco la invitación que nos hicieran hoy en su programa La Semana Deportiva vía Zoom. El picheo aquí viene, foul otra vez. Tu prepago Altiz se puso para ti. Recibe hasta 30 gigas por 30 días en tu prepago alta gama. Activa o recarga. Cero bola, dos fly. Hace rato que tiene el agua al cuello, Lugo. Está ahí tratando de nadar. Se llama nataguear. Sí, así le dice, nataguiando. En segundo está corriendo Jorge Bonifacio. Hay dos outs. ¿Tiene con qué, Castillo? Vamos a ver. Foul otra vez. No bates de foul. Es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Los problemas no te dejan dormir. Bueno, pues toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. En Dominicana somos talentos del béisbol. En Futuro ARS cuidamos de ti y los tuyos. A cuidarnos todos. Mira, lo que ocurre con Lugo, que es un bateador con un buen approach en dos strikes. Él sabe lo que tiene que hacer para mantenerse con vida, recorta su swing. Si tiene que irse hacia la banda contraria, lo hace. Y por eso, a pesar de los recursos que tiene Luis Castillo, no ha podido todavía ponerlo fuera. Batazo por el short, bote cómodo para Torres.
Comea la carta 6-3 y termina la entrada. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país. Confirmado por UCLA. Se va en blanco el octavo de los Tigres. Dejan uno en circulación después del doble de Bonifacio. Resumen de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. 7 entradas y media de juego aquí en el Estadio Cibao. Licey ganando 4-1 a las Águilas. Información de la pizarra linda. Conclusión de la octava entrada aquí en el Estadio Cibao. El partido continúa 4-1 a favor de los Tigres del Licey. Y Brugal, la perfección del ron, presenta a los tres primeros bateadores de la entrada. Vendrá Luis Valenzuela de emergente por Francisco Peña. Así que serán Valenzuela, Ramón Torres y Leody Taveras en la conclusión del octavo. También tenemos un nuevo lanzador por el equipo de los Tigres. Es el derecho con experiencia de grandes ligas, Oliver Ortega, que tiene una victoria sin derrotas y promedio de 1.23 en 7 partidos. Al pitcher lo levantan y se lo llevan, como aplica el servicio de la división de grúas del Grupo Modesto. 46 años construyendo obras civiles, puentes, edificaciones para los dominicanos. Grupo Modesto, Autopista Duarte, kilómetro 18, Santo Domingo, 809-530-5377, Kevin Cabral. 12 ponches, una base por bolas en 7 1/3 para Ortega, que ha permitido 5 hits y una carrera limpia. Ahí está Luis Valenzuela, bateando por primera vez en el partido, y vuelve la narración de Santana Martínez. Valenzuela en sustitución de Tony Peña, bateador, presidente y pelotero hasta la tambora. Enfrenta a Oliver Ortega, nuevo lanzador azul. Una bola sin strike, ahora con luciendo una barba copiosa, Luis Valenzuela. Le juega adentro el antesalista Dowell Lugo a Valenzuela. Parte baja del octavo, 4-1, gana Licey. Batazo por el medio del terreno, va el segunda base, se la guardó. Infield hit para Luis Valenzuela. Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Valenzuela es un bateador zurdo que usa todo el terreno. No es muy lógico hacerle formación defensiva muy extrema. Le estaban jugando en posición normal los hombres del medio del infield, y por lo alto que fue el bote, iba a ser imposible para Anderson Tejeda sacar al bateador corredor. Así que las Águilas tienen el abridor en circulación en el octavo. Es apenas la tercera vez que hacen eso en el partido. Ramón Torres, el short, bateador de turno, presidente y pelotero hasta la tambora. Strike el primero, abrió con recta 96 millas el derecho Oliver Ortega. Falló con elevado a Ray en el tercero, del 6 al 3 falló en el quinto. Apenas está en su tercer turno Ramón Torres, adentro jugando el antesalista Lugo. Shorty segunda lo hacen para 2. Foul atrás y ya tiene 2. No bates de foul, es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Gomas Triangle. Alto rendimiento, mayor durabilidad. Distribuye Grupo Cometa. Las Águilas tratando de ponerle un poquito de orégano al sazón aquí en el octavo. Pierden por 3. Primera Valenzuela, no hay out. 0-2. Alta la recta de Ortega, 97 millas. Ortega, de 24 años. Tuvo 8 juegos en grandes ligas con los Serafines de Los Ángeles de Anaheim en el 2021. Uno de los dominicanos que llegó a grandes ligas este año. Una bola y 2 strikes para Torres. Leody Taveras en el círculo de espera de Ochoa. Nombre que construye el derecho Ortega. Su picheo abierta y alta, 2-2. De una gran importancia para las Águilas envasar a Torres, porque detrás viene el rapidísimo Taveras, que está caliente y representaría la del empate para las Águilas. 2 bolas, 2 strikes. Usted estaba pensando que la pastillita no la iba a utilizar. Con estos juegos de Licey Águilas uno nunca sabe. Patazo de frente a short. A segunda, 1 a primera, out en la inicial. Así es que doble matanza, 6-4-3,
se despeja completamente la situación. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país. Confirmado por Ookla, la energía es vida. Para impulsarla de manera sostenible, Total se transforma. Y es ahora Total Energies. Y otra vez el brazo de Anderson Tejeda tuvo que ver con el out en la inicial. No era un rodado conectado con tanta fortaleza, pero el pivot y la fortaleza del disparo de Tejeda es lo que permite que Torres sea doblado en la inicial. Así que, como decía Santana, se despeja completamente la situación para el relevista Oliver Ortega, que está tratando de preparar la mesa para Jairo Asensio, el cerrador de los Tigres. Y en situaciones como estas es donde más cabe aquello de que el doble play es el mejor amigo del pitcher. Así es. Una bola sin strike para Leody Taveras, bateador de turno, presidente, pelotero hasta la tambora. Leody tiene de 3-1 con una empujada, la única de las Águilas. Solo tres imparables para los locales. El derecho, Oliver Ortega en el box. El picheo, strike, se lo cantan, tiró rompiente en el centro, ahora 1-1 para Leody Taveras. Jairo Muñoz ya entró al círculo de espera de Ochoa, nombre que construye. Recuerden, el martes las Águilas visitan al Licey allá en el Quisqueya, Juan Marichal. Abierta y alta, dos bolas, un strike para Leody Taveras. Partido 4-1, Licey con 4 carreras, 10 hits, un error. Águilas, 1 carrera, 3 hits, 0 error. Picheo de Ortega, aquí viene. Strike cantado, le quitó mucho, 2-2. Taveras de los Vigilantes de Texas. Este no está agente libre. Abierto y bajo el picheo, 3-2 para Taveras. Esperando turno, Jairo Muñoz, hay 2 outs. Aquel batazo era imparable, así como la energía de LTH. Su exclusiva tecnología Power Frame es garantía de confianza, calidad y durabilidad. Que la energía no se detenga. LTH, energía que no se detiene. Distribuye Grupo Cometa. Bien, lanzamiento de 3-2. Foul hacia el dugout de las Águilas. No bates de foul. Evital, el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. 3-2 para Leody. Bases limpias, 2 outs. Oliver Ortega otra vez al box. Machucón de foul. No bates de foul. Evital, el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Esa llegó a 97 millas. Un rectazo en la esquina de adentro aquí para Taveras. Vamos a ver. Ha bajado el auxiliar de primera. Santo Castillo, el árbitro principal, le pidió que se acercara al de la inicial, que es Domingo Polanco. Pero parece que la consulta fue rápida. 3-2, 2 outs. Parece que parte baja del octavo. Era un tema de conteo. 4-1 ganando Licey, parte baja del octavo. Alto el picheo, cuarta mala para Taveras. El que anda sin pistola llega seguro al home. No te busques un problema innecesario. Entrega tu arma para que podamos vivir en paz. Ministerio de Interior y Policía. Bueno, otro partido en el que Leody Taveras se envasa en múltiples ocasiones. Y está en primera con 2 outs para Jairo Muñoz, que sigue en busca de su primer hit con el uniforme de las Águilas. Estuvo cerca en el sexto, pero fue víctima de la excelente jugada del torpedero Michael De León, fildeando en el hoyo. Fly a segunda en el primero, del 6 al 4, forzó en el tercero, del 6 al 13, fue en el sexto, de 3 nada Muñoz. Bateador de turno, presidente, pelotero hasta la tambora. Leody en primera con 2 outs.
Foul por la parte derecha. No batees de foul. Evital, el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Ostrax sin bola para Muñoz. Melky Cabrera ya entró al círculo de espera de Ochoa. Nombre que construye. Jugando profundo los jardineros izquierdo y central. Poco adentro el jardinero derecho Barrera. Alto el picheo de Ortega, Oliver Ortega. Una bola, un strike para Jairo Muñoz. Entonces, Kevin, a partir de mañana ya comenzaremos a saber quiénes ganarán los premios en Grandes Ligas. Así es, la semana de los premios. 15, 16, 17 y 18, los anuncios. Ortega. Fly por la parte derecha, va el segunda base, viene el right fielder. Capturó Tejeda para terminar la entrada. Fly fácil, como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. Se va en blanco el octavo de las Águilas. Dejan uno en circulación. Resumen de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. 8 entradas. Licey le gana a las Águilas 4-1. Te lo recuerda Linda. Bueno, otro cero del picheo azul. En esta oportunidad Oliver Ortega, aunque permitió un par de corredores. El partido se mantiene 4-1 y Brugal, la perfección del ron, presenta a los tres primeros en el noveno de los Tigres. Denicher Carrasco, Michael De León y Luis Barrera se van a enfrentar al cerrador de las Águilas, Neftalí Félix, que viene a lanzar en sustitución de Luis Castillo. Al pitcher lo levantan y se lo llevan, como aplica el servicio de la división de grúas del Grupo Modesto. 46 años construyendo obras civiles, puentes y edificaciones para los dominicanos. Grupo Modesto. Autopista Duarte, kilómetro 18, Santo Domingo, 809-530-5377. Sigue el partido y sigue describiendo Santana Martínez. El bateador de turno, presidente, Denicher Carrasco, inicialista, entró en sustitución de Carlos Franco. Viene a agotar su primer turno. Pelotero hasta la tambora, Carrasco. Enfrenta al nuevo pitcher, Neftalí Félix. Hay que darle trabajo a Félix. Hace varios días que no venía a lanzar, aunque había calentado hace algunos días. Frank el primero. Félix debutó el 5 de noviembre, precisamente frente a los Tigres. Salvó el juego al día siguiente, 6 de noviembre, y no había lanzado más desde ese día. Por eso está trabajando aquí, a pesar de que las Águilas están debajo en la pizarra. Tanto Castillo como Félix necesitaban tirar hoy. 1-1 el conteo para Denicher Carrasco. Ayer pegó jonrón importante en el Julián Javier, saliendo de la banca Carrasco. Michael De León está en el círculo de espera de Ochoa, nombre que construye. Foul atrás, tiene dos. No batees de foul. Evital, el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Una bola y dos strikes para Denicher Carrasco. Le queda una oportunidad a las Águilas en el noveno. Batazo por tercera. Se levanta la pelota. Va por encima del guante de Muñoz. Debe ser un hit aquí para Carrasco. Hit Tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Nada que hacer ahí para Jairo Muñoz. Estaba esperando el bote al pecho. Y fíjense aquí cómo se levanta esa pelota. Así que hit de Carrasco en su primer turno en el partido, el número 11 que conecta el Licey. Viene a batear ahora Michael De León, el short. Le informa, presidente, pelotero hasta la tambora. De León tiene un hit en tres turnos. Ha empujado una carrera. Aparentemente apareció por ahí una piedra azul en la vía hacia el tercera base Muñoz. Foul atrás. No batees de foul. Evital, el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte.
11 imparables tienen los Tigres, 3 han pegado las Águilas. Batazo en fly, va atrás el center, también el F, el Eloy Taveras, quien la está esperando, se produce el primer out. Fly fácil, más fácil que ese fly es disfrutar una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Un hombre en primera con un out, le corresponde el turno a Luis Barrera, guardabosque derecho, bateador de turno presidente. Es un pelotero hasta la tambora, Barrera. Falló con fly al short en el segundo ponche, en el cuarto elevado al central en el séptimo. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del ron. En primera está corriendo Denicher Carrasco. Hay una primera del noveno, 4-1 gana Licey. Adentro la antesalista Jairo Muñoz. Short y segunda juegan para dos. Batazo fuerte por primera, atrapa bien. Al short uno, de vuelta a primera. Happy hour. 2-1, 3-6-3. Terminó la entrada. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país. Confirmado por UCLA. Cero para el Licey en el noveno. Resumen de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. 8 entradas y media, 4-1 al Licey. Forma la pizarra linda. Las Águilas al noveno. Bien amigos, regresamos con ustedes. Vendrán las Águilas a batear su última oportunidad con tercero, cuarto y quinto. Brugal, la perfección del ron, presenta los tres primeros del inning. Melky Cabrera, John Nogowski y Zoilo Almonte. Y en el box por los Tigres, el cerrador Jairo Asensio. Al pinche lo levantan y se lo llevan, como aplica el servicio de la división de grúas del Grupo Modesto. 46 años construyendo civiles, puentes y edificaciones para los dominicanos. Grupo Modesto, Autopista Duarte, kilómetro 18, Santo Domingo, 809-530-5377, Kevin Cabral. Asensio con 8 relevos, 8 entradas en blanco, apenas ha permitido 2 hits con 7 ponches y una base por bolas. No tiene decisión, pero ha salvado 5. Con su efectividad en cero, ya suma 131 salvamentos de por vida en la Liga Dominicana, es el dueño de esa marca. Así que las Águilas con una última oportunidad aquí perdiendo por 3 y vuelve la narración de Santana Martínez. Melky Cabrera, bateador de turno, presidente y pelotero hasta la tambora. De 3 nada en el partido con un ponche. Enfrenta a Jairo Asensio buscando salvamento aquí. Alta primera mala para Melky Cabrera. Y Asensio es otro. Los fanáticos siempre quejándose de Asensio y haciendo, Asensio haciendo su trabajo. Una bola sin strike para Melky. Un poquito adentro, la rápida, dos malas. John Nagowski en el círculo de espera de Ochoa, nombre que construye. 4-1 ganando Licey, parte baja del noveno inning. La acción regresa aquí al Parque Cibao el sábado 20 con la visita de los Gigantes del Cibao. Picheo de Asensio. Strike el primero. 94 millas, señores. Jairo Asensio, un veteranísimo, pero esa velocidad está ahí. Ese conocimiento, esa experiencia. Líder de por vida de salvamentos en este béisbol. Le rompió la marca a Arturo Peña. Dos bolas, un strike para Cabrera. Apenas 3 y las Águilas. El picheo de Asensio. Conecta batazo entre right center field. Allá va el right fielder. La bola pica contra la cerca. Va para segunda Melky Cabrera. Doble de pie para Melky. Su primer hit del juego. Ahí está en segunda Melky. Es difícil usted ver a Melky que se vaya en blanco en un partido de esta liga. Un bateador, como he dicho antes, un bateador profesional, como le decimos hoy día. Ahí está en segunda, sin out. Al bate viene John Nogowski, el primera base y cuarto bate. Información de presidente. Nogowski, pelotero hasta la tambora, hoy ha fallado 3 veces. Como dije antes, ha estado en un bache ofensivo Nogowski.
Ese es el cuarto hit de las Águilas. Uno de Leody en el tercero. Otro de Dani Santana en el séptimo. Uno más de Valenzuela de Emergente en el octavo. Y aquí este doble entre right center de Melky Cabrera. El derecho, Jairo Asensio Balbox. Soylo Almonte al círculo de espera de Ochoa. Nombre que construye. Fly en zona foul, la sale a buscar el receptor. Y la tiene al primer picheo. Rogoski entrega el primer out de la entrada. Fly fácil, más fácil que ese fly es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. Bueno, pobre approach y no lo que estamos acostumbrados a ver de John Nogowski, que le hace swing al primer lanzamiento y es dominado fácilmente. Out 25. Viene al bate ahora Soylo Almonte, quinto bate designado, bateador de turno, presidente, un pelotero hasta la tambora. Almonte se ha ido en blanco en tres turnos. Torpedero de León le va a jugar detrás de la almohadilla a Soylo. Profundo los tres jardineros, al igual que los infielders por la parte derecha del terreno. Out importantísimo ese de Nogowski. El derecho Asensio para Soylo Almonte. Strike, le cantan el primero, le quitó a este lanzamiento Asensio. Y contra Nogowski y Almonte abriendo con strike, que fue lo que no pudo hacer contra Melky Cabrera. Un strike sin bola para Soylo. Dani Santana entró al círculo de espera de Ochoa, nombre que construye. Con mucha calma el veteranísimo Jairo Asensio. En segunda Melky, un out. Abanica Soylo, ya tiene dos. Cero bola, dos strikes. Soylo rápidamente tiene el agua al cuello. Almonte, ¿sabrá nadar? Ahora Jairo Asensio con 38 años de edad. Ya cerca de 15 temporadas en la Liga Dominicana, pero se mantiene como un cerrador efectivo. Sí, decíamos eso hace un ratito. Cuando él tiene sus parpadeos, muchos ya quieren retirarlo, pero el hombre sigue ahí haciendo su buen trabajo. 0 y 2, 0 bola, 2 strike para Soylo. En segunda Melky, hay un out detrás, Dani Santana. 4 a 1 arriba los Tigres. El picheo en 0 y 2. Lo bailó con swing. Se va ponchado Soylo, van 2. Ponchado, un tiro 100% seguro. Como seguro es el gustito de tu comida, porque cocinas con aceite la olla. Tres lanzamientos de Asensio para Soylo, terminando con ese picheo con efecto hacia la esquina de afuera para el bateador zurdo. Aquí está otra vez. Y hay dos outs. El bateador de turno, presidente, Dani Santana, left fielder, sexto bate, pelotero hasta la tambora. Tiene un hit en tres turnos, Santana. Permanece en segunda, Melky Cabrera, ya hay dos outs. Jugando detrás de la almohadilla el torpedero Michael de León para Dani Santana. Enterró el picheo ahora, una mala para Dani, detrás Robert García. En el círculo de espera de Ochoa, nombre que construye. De Monte Plata, Dani Santana. Se ha convertido en una provincia productora de grandes atletas. Y atletas olímpicos. La provincia Esmeralda. Una bola sin strike para Dani Santana. De allá es nuestro hermano, nuestro querido amigo y hermano Denio González. Foul atrás. No bates de foul. Es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Denio se ha ubicado allá en una comunidad llamada El Dian con su programa de béisbol. Se ha quedado por ahí, Denio. Se quedó por allá la fuerza. Una bola, un strike, dos outs para Dani Santana. Espera turno, Robert García y dos outs.
Melky en segunda. Santana tiene poder ocasional. Otra vez al box Asensio. Adentro y bajo el picheo. 2 y 1 ahora para Santana. El rol de Santana aquí es hacerle swing strikes, tratar de prolongar este inning y traer el empate al home plate. Dos bolas, un strike, dos out. En su estadía con los Medias Rojas de Boston pudo jugar muy poco, asunto de lesiones. Y un equipo con bastante profundidad también. Sí. Despega en segunda Melky, dos bolas, un strike, dos outs. Picheo de Asensio. Foul, 2 y 2. No bates de foul. Evital, el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Esta es la cadena por televisión de Águilas Cibaeñas a través de CDN Deportes, Teleuniverso Canal 29, Luna TV Canal 53, Claro HD y Altiz HD. Es una producción de eventos deportivos del Cibao por Presidente. 2 y 2, 2 bolas, 2 strikes, 2 outs. Melky en segunda, parte baja del noveno. De nuevo al box el veterano Asensio para Dani Santana. Aquí viene su picheo. Lo bailó con swing. Se acabó el juego. Ganaron los Tigres 4 por 1. Victoria de los Tigres 4 por 1 frente a las Águilas. Este partido ha terminado 4 a 1. Primera victoria del Licey frente a las Águilas en esta temporada.